Bueno, bienvenidos a otro directo de... Madre mía, siempre se me descuadra este cartel. Bienvenidos a un directo más de Resident Evil 4. Vamos a ir iniciándolo. Vale, a ver. Esta es la idea. Para empezar, le he metido las texturas en HD. Hola, bye Brian Art. Sí, estoy en directo. Justo voy a empezar ahora. Le he metido las texturas en HD otra vez para probar. Si veo que no se crasea, pues intento llegar a Salazar. No creo que pueda pasarme el castillo entero en el directo de hoy. O igual sí, no lo sé. Pero bueno, voy a intentar progresar bastante. Para ya finiquitar el juego, yo creo que en el siguiente directo o en los dos siguientes. Entonces, si veo que se crashea el juego, que no debería, porque el problema de los crasheos era por la tableta gráfica que usaba y la he cambiado, o sea, la he desactivado. Entonces no debería de haber problemas, pero si se crasheara, pues ya habría de cancelar el streaming y configurar en otro momento el juego. Así que bueno, vamos a ver que no se crase esto. Y a ver a dónde llegamos. Verdad es que las texturas son la polla. Se ve todo mucho más... Y bueno, el proyecto de las texturas todavía les queda la parte de la isla, pero no solo eso, sino que encima están haciendo los modelados de las armas, los... ¡Ay, qué putada! Estos cuervos daban... ¡Ay! Por hablar. Bueno, están haciendo armas, están convirtiendo los objetos del juego con bajos polígonos, pues por ejemplo las hierbas verdes, las espinelas y todos estos objetos que tienen bajos polígonos para que no ocupasen muchos recursos en el propio juego, pues las están haciendo con modelados poligonales altos, es decir, están rehaciendo los polígonos y les están metiendo texturas en alta resolución, o sea que el juego va a quedar muy 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 majo. Van a cambiar también los modelados de los personajes. O sea que se crasheará, no, 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 no me lo gafes, no me lo gafes. Bueno, en ese cofre está la Broken Butterfly, que es una Magnum bastante tocha. Pero para llegar ahí necesitamos a Ashley. Con lo que primero hay que rescatarla y volver para atrás. La Broken Butterfly nos va a venir de puta madre para enfrentarnos a... al guardaespaldas este de Salazar. Creo que se puede conseguir antes de ese combate. Yo diría que sí. Así que hay que conseguirla. Bueno, y estos son los jardines del castillo. Que yo personalmente los odio. Porque encima hay perros y hay... Pero bueno. Necesitamos colocar ahí dos emblemas. Aquí se pone en contacto con nosotros Salazar. Básicamente para decirnos que lo vamos a pasar putas en sus jardines. You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Siempre. La hada. Entiendo yo, ¿no? Si la has visto ya en un vídeo anteriormente. Muchas gracias por seguirnos, bye Brian Arts, y espero que te guste el contenido. Somos varios haciendo streaming, porque somos un canal de... O sea, somos un...
un blog que hacemos cosas de videojuegos y tal, y somos varios. Yo intento... Hostias, ya vienen los perros de los cojones. Yo intento hacer streamings a menudo cuando puedo. Me cago en la puta. Y bueno, de momento los juegos que estoy tocando pues son el Resident Evil 4, el Dragon Ball FighterZ, el Clean Floor 2, también suelo hacer algún streaming del Hearthstone. Luego mi compañero Naufri está haciendo de NBA, del juego NBA. Pero creo que también va a hacer de otros juegos, creo que también va a hacer del Destiny 2 y de algún que otro juego. ¡Uy, qué cagada! Tenía que haber apuntado mejor. Eso es una trampa que tiene el juego, para que les dispares y abras la puerta. Pero si lo haces bien, te los cargas. Entonces no pasa nada. Lo que pasa es que yo lo he hecho mal. Así que... Bueno, pues eso, y... Mi compañero Raku también va a hacer algún streaming de vez en cuando. De juegos más competitivos, porque le gusta mucho jugar juegos competitivos. ¡Hostias! ¡Tú, que me mata este! Efectivamente. Me ha matado. Bueno, eso me pasa por... Por jugar a saco. Entonces suele jugar a Heroes of the Storm. A Overwatch. Bueno, Overwatch no tanto, yo diría. Juega, pero no mucho. A Hearthstone juega un poquito también de vez en cuando. Le he visto jugar. Pero sí, juega mucho a juegos competitivos. De hecho, ha llegado a jugar juegos competitivos a niveles bastante altos. Así que... Básicamente eso es lo que vamos a tener en este canal de Twitch. Con algunos a la semana, algunos streamings de juegos distintos, ¿no? Juegos deportivos, juegos competitivos, juegos multijugador y luego juegos un jugador, pues como el Resident Evil 4. Me gustaría jugar algún día también al Civilization, aunque esos son partidas largas, con lo que... Sería para streamings bastante largos. Vale, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Si los podemos matar de una. Uf, yo creo que sí. Ahora sí, cabrones, ahora sí. Ya te sigo en Twitter y me suscribí en YouTube, pues muchas gracias. Eso no, la verdad es que te lo agradecemos mucho porque... A nosotros nos gusta hacer contenido, pero claro, si no hay nadie para ver ese contenido, pues... Es una pena. O sea, la gracia es hacer contenido para la gente, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué chetada es esta! Que ha atravesado el... ¿Dónde coño está ahora el perro este? La gracia es hacer contenido para la gente, ¿no? Entonces, esperamos también que la gente nos diga un poco lo que quiere. ¿Qué le gusta más ver? ¿Qué juegos quieren que hagamos streaming y esas cosas? Es un poco la gracia, ¿no? Porque si no... ¿Para cuándo el Minecraft? Sí, bueno, el Minecraft nos pilla tarde. Hace mucho tiempo sí que jugamos a Minecraft. Pero ha llovido ya mucho. Desde hace... Hace tanto tiempo ya el Minecraft que hemos perdido el... Joder, cómo odio los perros estos, tío, con los... Así que no, a Minecraft no jugamos. Quizá algún día nos dé por ahí, pero no solemos jugar al Minecraft. Pero sí que solemos jugar a muchos juegos multijugador. Joder, es que son muy pesados, de verdad. Como de los perros estos.
encima se mueven mucho. Y apuntar en este juego no es que sea muy cómodo, precisamente. Ven a por uvas, cabrón. Espero no dejarme nada, porque estos laberintos, pues lo que tiene es un laberinto. Y hay bastantes cosillas, pero claro, encontrarlas ya es otra historia. Vale, por aquí ya he ido. Juega el Resident Evil 0 HD Remake. Te amaría tanto si lo subes. Pues la verdad es que tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de jugar los dos remakes, el Resident Evil 0 y el Resident Evil el 1. Tengo muchas, muchas ganas. Así que igual después de este. Lo que pasa es que esos son juegos que... Uf. Me llevaría bastante directo... Me llevaría bastante directos completarlo. Pero les tengo muchas ganas, sí. Y al Resident Evil 0, el remake que van a hacer. O sea, el Resident Evil 0, el Resident Evil 2. Joder, he fallado. Cago en la leche. Al menos mueren de un disparo. Están haciendo un remake... Como el que hicieron con el 1 y el 0 del Resident Evil 2. Y ese le tengo unas ganas acojonantes. Que probablemente me lo compre de salida en cuanto salga. Si es que sale... Yo diría que sale este año. Pero no han confirmado nada. No han sacado ni siquiera un tráiler ni un teaser del juego ni nada. Absolutamente nada. No han mostrado nada. Lo único que han mostrado es al director de desarrollo del proyecto en un vídeo... Con una pantalla del menú del Resident Evil 2 de fondo diciendo que están en ello y que va a salir dentro de poco el juego, ¿no? Que está ya en fase final de desarrollo. Pero no han confirmado cuándo sale, así que toca esperar. Me falta uno, me cago en la leche, me falta una pieza. Falta una puta pieza, ¿dónde estaba? Me ha parecido ver el baúl por ahí, pero no sé cómo se accedía. Espera, era por aquí, creo recordar. Era por aquí. Pero claro, es que por aquí no es. Putos laberintos, macho. Hay una zona donde se puede ver desde arriba. Espera, voy a ir. Desde arriba se puede ver mejor. No es el único que lo espera, sí, ¿no? Estamos... Ah, aquí está. Estamos... Ah, no, esto es un puto spray. Estamos muchos esperando... Joder, es que el Resident Evil 2 era un... Era un gran juego. Para muchos el mejor Resident Evil. Yo no sabría qué decir. Porque sí, el Resident Evil 2 es muy bueno, pero es que hay Resident Evil muy buenos por ahí, ¿eh? El Code Veronica es muy bueno también. El 0 era muy bueno. Aunque no me lo llegué a pasar, el 0. Me quedé a medias. Cuando lo jugué en GameCube y me quedé a medias. Pero tiene juegos muy buenos, la saga Resident Evil. Los Revelations no los he jugado. Y la gente dice que, bueno, siguen teniendo el estilo de acción de los Resident Evil modernos. Pero parece que tienen en cuenta un poco el estilo clásico de los Resident Evil clásicos. Con lo que habrá que jugarlos. Ah, coño, ahí está la pieza, me cago en la leche. Y supongo que me saldrá algún perro. Como me mate, me voy a cagar en todo. Va a salir un perro, ¿verdad? ¡Joder! Cago en la madre que los trajo. Y encima el susto me lo he llevado, igualmente. No me ha salido un perro, me han salido tres. Eso es lo peor en los juegos estos, es lo que odio. Los juegos de estos de que te meten jumpscares. Que te esperas claramente que va a haber un jumpscare.
Pero claro, como sabes que va a haber uno, la propia anticipación al susto, pues hace que te asustes. Es absurdo. Porque si no te lo esperas, pues bueno, te asustas. Pero si te esperas el susto y encima te asustan, pues te asustan más. Porque estás en tensión. Bueno, el caso. ¿Cómo se volvía? Ahora. ¿Por qué no te curas? Sí, a ver, eso ya te digo, eso es un fallo que tengo yo. Intento ahorrar bastante los objetos curativos, porque va a haber zonas más adelante. Joder, ¿cómo coño se volvía ahora? ¿Cómo odio los laberintos en los juegos? Va a haber zonas más adelante donde si no tengo objetos curativos voy a tener que morir e iniciar otra vez la misión, y morir e iniciar otra vez la misión. Y quiero evitar eso. Aparte estoy acumulando las, joder, estoy acumulando las hierbas para hacerme sprays que me mejoren la salud. Bueno, aunque no voy nada mal de salud de todas maneras, ¿eh? Si veo que me baja una vida amarilla, me tomo una hierba. Creo que era por aquí. Creo que era por aquí, ¿verdad? Pero será posible, ¿eh? ¿Por dónde se volvía? A ver. Va por aquí. Bueno, ya ha pasado. Esta zona es horrible. No es que sea difícil, pero es un coñazo, porque entre que es un laberinto y que hay un... los perros estos que te hacen gastar munición y vida. Bueno. No, esto no. Combinar. Esto sí. Y aquí vemos a Ada Wong en todo su esplendor por primera vez en el juego, porque antes se la ve venir, pero poco. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. La verdad es que Ada Wong es un personaje muy interesante. So it is true. Me hubiera gustado que tuviera un true, papel más you, principal en la Webster. Historia, aparte de la historia secundaria que sacaron. Why, Ada? Que supongo que la jugaré también. Pero me hubiera gustado que tuviera un papel un poco más... Tampoco sé muy bien por qué ayuda a Wesker. Supongo que sus motivos tendrá, pero... No recuerdo si te los explicaban en el juego o no. Porque hace mucho tiempo que no juego la historia secundaria de Ada. Entonces... Pero vamos. No entiendo por qué ayuda a Wesker a conseguir el... Perdón, al final del juego, esto es un spoiler, pero bueno, han pasado ya muchos años, no creo que le pille a nadie por sorpresa. Al final del juego, Ada se lleva una muestra de la plaga, ¿no? Los parásitos que convierten a los aldeanos de este pueblo en infectados, ¿no? Por así decirlo. Se lleva una muestra para llevársela a Wesker. Con lo que ya te haces una idea de que la plaga se va a seguir extinguiendo, ¿no? O sea, extendiendo, ¿no? Y bueno, de hecho en el Resident Evil 5, los enemigos son también una evolución de esa plaga. Thank you. Ah. Thank you. What are you buying? La cosa es, a ver, yo entiendo what are you buying?
que Umbrella está de capa caída, ¿no? Con lo que ha pasado en los anteriores juegos, que han arruinado los planes de Umbrella de... Bueno, es que tampoco creas que me queda muy claro, porque hay juegos de Resident Evil que Umbrella no... O sea, te dejan entrever como que Umbrella no es del todo... No tiene planes realmente tóxicos. Es decir, es como que Umbrella está dividida en dos. Los que realmente quieren investigar cosas para mejorar la vida de la humanidad y los que realmente quieren perjudicarla y beneficiarse con ello, ¿no? Entonces, es un poco extraño. La historia del Resident Evil tiene muchos matices. Se me atora el directo. Sí, bueno, es que eso es porque, a ver, yo lo tengo capado a 720 para que la gente que tenga conexión a internet un poco más limitada pueda verlo. Si lo pongo a 1080, entonces hay muy poca gente que lo va a poder ver. Aún así, he puesto el bitrate a 3000 y algo. Mira, es que se puede ver, se puede leer hasta el cartel en español. Con las texturas en HD. Bueno, pues eso, he puesto el bitrate a 3500, entonces sí que es posible que te dé tirones. Mira a ver si puedes ponerlo en una calidad un poco más baja. Pero es una pena. Pero bueno. Es una pena. Vale, esta parte no me gusta un pelo. Esta parte que viene ahora. Porque veis ahí dentro, que hay un cofre. Pues ahí dentro va a caer una jaula y me voy a tener que enfrentar a un hijo puta. Que no me gusta nada. Al menos tengo vida de sobra, pero... Comprenderéis que no me hace gracia esto. Encima mira qué cabrones. Es que no te dejan ni... No te dejan ni coger la granada cegadora. Uf, pues nada. Encima hay ballesteros. ¡Ay! No, 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 no. No sé si gastar el spray. Es que la planta me va a curar muy poca vida. Así que voy a gastar el spray. No, 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 no. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera. Uf, eso nos ha salvado. Eso nos ha salvado. Y aún así me ha dado. Por suerte, con el baúl este aquí, me salvo bastante. Pero el cabrón este, aunque no ve, yo creo que algo de trampa está haciendo, ¿eh? Porque me está siguiendo. Se supone que no ve, pero... Ya está. ¡Oh! Al fin. Vale, ya está. Rebecca Chambers. Sí, guau, wow, Rebecca Chambers es un personaje cojonudo. Es que este juego tiene personajes muy buenos. Claire Redfield, Leon Kennedy, Rebecca Chambers. Y bueno, Wesker... Al principio es un personaje muy interesante, pero luego lo convierten en el típico malo de estos de opereta, muy, muy típico. Pero esta saga, o sea, la saga Resident Evil tiene unos personajes cojonudos. A mí me encantan.
y todo lo que se pueda saber sobre los personajes, bienvenido sea. Entonces, ¿qué nombre que no? Darth Maul, que no Darth Maul. Esa es la lástima que me da, que Ada Wong, que es un personaje que me resulta interesante, no le metan mucha información en este juego. Supongo que para futuros juegos, no sé, en Resident Evil 6... ¿Salía en Resident Evil 6 Ada Wong? No me acuerdo. Venga, hombre. Esto me recuerda a los facehuggers de Alien y los bichitos estos también, los braincrabs del Half-Life. El trabajo de las texturas es excelente, o sea, los chicos que han trabajado en las texturas HD del juego, bravo, bravo. No, vamos a curarnos un poco. Recargamos. Vale, creo que era por aquí. O era por el otro lado. Había otra puerta en el otro lado. Espera, a ver, voy a ver. Uno no puede ver el directo a gusto sin que se atore. Ya. Es que, a ver, es lo que he dicho, que... Mira, balas para la Magnum. Es lo que he dicho, que bueno, lo malo que tiene Twitch es que si quieres que se vea el directo en HD, pues tienes que poner unas opciones de streaming que mucha gente les va a fastidiar. Pero, no sé, prueba a ver en las opciones del streaming, o sea, en la pantalla del vídeo del streaming. ¡Hostias! ¡Uf! ¡Uf! Mira a ver si puedes poner la calidad del directo a en vez de 720, ponlo a... Pues a lo que te deje, a peor calidad, a ver si así te va mejor. Eso que lo tengo capado, ya de entrada, para que la gente lo pueda ver, pero... Estas cosas ya se sabe. Sí, sí salía, tiene su propia campaña, Da Wong. Ah, pues mira, es bueno saberlo. Si es que yo recordaba que... Voy a guardar por si acaso se crasea. Yo recordaba que Ada Wong tenía... en un juego reciente de Resident Evil un papel importante, pero no he recordado si en el Resident Evil 6 o en el Revelations o en alguno de estos. El Resident Evil 7 lo tengo que jugar también, que creo que sale Chris Redfield, pero no sé. Yo espero que cuando saquen el remake del Resident Evil 2 se recupere un poco también el estilo clásico de los Resident Evil, que se ha perdido. A mí no me molestan los juegos modernos de Resident Evil, son divertidos. Pero echo de menos el estilo clásico. Te digo que me da risa que cuando estás a punto de decir por qué se atora, se atora. Joder. Pues nada, pues intentaré no decirlo y así no se te atora. No, es por la calidad del streaming. Que lo tengo a 720p para que se vea en HD. Y claro, hay conexiones que se saturan. Pero bueno. Intenta ponerlo, ya te digo, intenta ponerlo en menor calidad y yo creo que eso lo solventaría. Bueno, yo creo que estos... No quiero gastar tampoco mucha munición de rifle. Pero yo creo que esto... Les hace pupita. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Hostia, ¿querés recordar que aquí te regalaban un lanzacohetes? ¿Puede ser? ¿O estoy teniendo un efecto Mandela de estos? ¡Míralo!
Míralo. Uf. Míralo. Coño. Qué maravilla. Pues el lanzacohetes, eso creo que lo voy a gastar en el guardaespaldas de... Uy, espera, que viene. Que viene gente aquí. Que viene gente aquí. Uy, que te caes. Uy, que te caes. ¡Hostias! 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 Joder, tú, que viene aquí la tropa Goofy esta. ¡No! ¡Uf! Vamos a intentar ahorrar munición de escopeta, que no está la cosa para gastar munición. Pues el lanzacohetes en este juego se carga a todos los enemigos de un toque. Lo que pasa es que te regalan igual esta... Está nerfeadito, no lo sé. ¿Está muerto? Sí. Todavía queda más gente. No voy a ir por ahí de momento, voy a venir aquí. ¡No! Venía más gente ahora, quiero recordar, ¿eh? No creo que te dejen coger el lanzacohetes este así y te vayas de rositas. Seguro que viene más gente. Oh, sí, 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 sí. Vale, a ver cómo hacemos esto, cómo organizamos. Tiene que entrar de alguna manera. ¿Puedo consumir esto? Sí, vale. Con eso me curo. Vale, ahora esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Madre mía. Si es que... En este juego... El inventario es... Fundamental. Vale, yo creo que ahí cabe. Bien, 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 bien. La cosa es cómo meto luego la Magnum, macho. Madre mía. Uy, ahí hay un jarrón. Solo tengo una calidad y es 720. Joder, pues qué putada. Pues nada, pues miraré de bajar un poco la calidad. Para que la gente no se le trabe tanto. Pero bueno, al fin y al cabo esto es para que lo vea la gente. Porque si no, no haría streaming. O sea... Si no, jugaría yo solo y ya está. Luego le bajaré un poco el bitrate para que se siga viendo en HD, pero la gente lo pueda ver bien. ¿Tienes cuenta en Steam? Sí. De hecho, tenemos cuenta en Steam todos los del grupo, y luego tenemos una cuenta en Steam del propio grupo, que es Spear Games. Bueno, debería de poner los enlaces a nuestras redes sociales y tal en Twitch. De todas maneras, en Twitter tienes el link a nuestra web, y en nuestra web tenemos linkados todos nuestros... En el panel de la derecha tenemos linkados nuestro Twitter, nuestro YouTube, nuestro Steam. En fin. Leon. I got it. Esta es una parte que a mí me dio mucha pena en el juego porque... No ya solo porque Luis es un personaje que bueno... no es mala gente, ¿no? Te ayuda y tal. Y es carismático. Es raro. Es un personaje un poco raro, pero es carismático. Pero me dio pena porque, coño, no...
¿No les da tiempo a presentarte bien al personaje? Antes de matarlo. My boy Salazar will make sure you follow the same fate. No te explican cuáles son los propósitos de Luis, de dónde viene, qué es lo que hace, por qué te ayuda, o sea, no te explican nada. No te explican su pasado. Es un personaje que te presentan, te lo ponen un poco un par de veces más en la historia y luego te lo matan y dices, joder, pues nada. Pobrecillo. No se deja de atorar mi internet, es una caca, pues lo siento mucho, la verdad es que es una putada. De todas maneras, después del directo, luego subiré esto a YouTube. O sea que si lo quieres ver bien en HD a 60 frames, luego lo puedes ver en diferido en YouTube. Pero... se pierde un poco la gracia, ¿no? Porque... luego, sí, bueno, luego en YouTube lo puedes ver sin problemas, pero se pierde un poco la interacción, ¿no? Que es la gracia que tienen los directos. La interacción con los... con los seguidores. Bueno, vamos a ver... uf, ya estamos empezando a tener problemas de inventario. Voy a mezclar estas hierbas y hago un spray y así me cabe esto aquí. De todas maneras vamos a recargar el rifle que lo vamos a usar ahora. Sí, ya te estoy oyendo desde hace rato. Si la cosa es que van a empezar a venir ahora enemigos a punta pala. Y... uy, ese cuadro, creo que ese cuadro... a ver, ese cuadro creo que tenía sorpresa. ¿Esto se puede abrir? Joder, es que quiero hacer tantas cosas a la vez. Este cuadro tenía sorpresa, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, mira qué maravilla textura, macho! Eso en el juego original se ve borroso. Realmente los... No se craseó. Pues sí, es verdad. Oye, pues... Es maravilloso, ¿eh? Que no se crasee. ¿Por qué coño? Me vino de puta madre el tío en los foros de Steam que explicaba el por qué se craseaba. Porque si no, no me hubiera enterado del problema. Es que resulta, para los que no se enterasen... joder, qué cagada de disparo. Resulta que los que tienen una tableta gráfica... tableta, que no tarjeta. O sea, una tableta gráfica de las que se usa para dibujar en el ordenador. Si la tienes conectada al ordenador mientras juegas... el juego se vuelve loco porque se piensa que es un tipo de control que no reconoce y se crasea. Entonces, para solucionarlo, tienes que desactivar en el ordenador el servicio de Windows de la tarjeta de la tableta gráfica. Joder, qué pesados. Qué pesados que sois. ¡Hostia, la he matado! Hostia, no sabía que podías matarla. O sea, a ver, sí que sabía que la podías matar en condiciones normales. Pero yo pensaba que cuando la tenían agarrada, ella no tenía hitbox. O sea, como en la mayoría de los juegos, vaya, que cuando un enemigo tiene a un aliado atrapado, si disparas al enemigo, no disparas al aliado. Oh, yo qué sé, no sé. No importa, no importa. Ya estamos prevenidos. Pues pon la solución de Steam en la descripción del vídeo. Pues debería. Para todos aquellos que usen... tabletas gráficas. Ya sea porque sean dibujantes o... o creadores gráficos o...
Porque, a ver, no hace falta que seas dibujante para usar una tableta gráfica. Puedes perfectamente dedicarte a la fotografía o a modelado en 3D o algo de eso y usar tableta gráfica. Entonces, para los que uséis tableta gráfica, desconectadla antes de jugar a este juego en Steam, porque si no se peta. Retrocede para agarrar la Magnum. Sí, sí, ahora mismo voy. En cuanto rescate a Ashley, voy a por la Magnum. Porque ese arma potenciada al completo es una crema. La Magnum potenciada al completo hace un daño esperpéntico. Vamos a ver si puedo salvarla sin gastar munición del rifle. Uf, pues mira, ni tan mal. Ni tan mal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, casi la mato otra vez. No te muevas, no te muevas. No te muevas. ¿Dónde está el otro? Son muy pesados, ¿eh? Son muy pesados esta gente. Y ahora me acabo de acordar, va a venir una parte ahora con Ashley que es un dolor. Una parte con Ashley en la que tienes que manejarla y no tienes con qué defenderte y es un coñazo. Pero bueno. Esa parte está bien, porque le añade variedad al juego. Está bien, lo que pasa es que yo lo hubiera planteado de otra manera. Quizá. Es muy breve y tampoco es muy... Que muérete, coño. Cógela, cógela y vete. Cógela y vete. Espérate que voy a cargar la pistola. Ahora viene la parte que digo. Y bueno, gracias a que esta parte del juego está... O sea, gracias a esta parte del juego, muchos modders, o sea, mucha gente que hace mods para juegos y demás, o hacks, pues ha podido hacer un hack para usar tu Ashley en el juego en vez de a Leon. Porque como el modelado de Ashley está jugable dentro del juego, simplemente tienes que cambiar un poco el código y en vez de a Leon llevas a Ashley. O sea que para los que prefiráis jugar con Ashley, que sepáis que hay un mod que te deja hacerlo. Allí están, allí están. Pues ven. Es muy cutre esta parte, ¿eh? De todas maneras. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Buah, me van a pillar, me van a pillar, me van a pillar. ¡Dale a la manivela! ¡Dale a la manivela, Ashley! ¡Dale a la manivela! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hostia, corre, corre! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Uy! Toma, cabrón. Ah, que hay otra manivela. Me cago en la leche. ¿Qué dices? ¿Que se levanta? ¿Que se levanta? No, hombre, no. Uy, que vengan, que vengan. Que vengan, que vengan. ¡Uy! No tan rápido, no tan rápido. No tan rápido. Ah, coño, que les podía haber encerrado. Es que yo también no soy muy espabilado. Bueno, da igual, los mato y me quito de líos. Bueno, de hecho, espérate. Porque igual no hace falta ni gastar... ¡Hostia, mira, una planta!
Ven, sí, tú ven, majo. Tú ven. ¡Hostia! ¡No tan rápido! Joder, me he desorientado por un momento. ¡Hala! Ahí te quedas, cabrón. Espero que no puedan abrir ellos la puerta. ¡Dale la manivela! Dale. Joder. Mira. Mira que cabrones, mira cómo miran. Te jode. Uy, dame. Uy. Qué poco me gusta esto a mí. Bueno, esto está en otros juegos, de todas maneras. El tema de que tú manejas a una chica, te vienen enemigos y no te puedes defender. Eso es muy típico de muchos juegos. Joder, es que no. Un orificio redondo. Pero yo no tengo. No, tengo que cogerlo. No se me viene a la mente ningún juego ahora mismo. El Project Zero. Pero ese llevabas una cámara de fotos, con lo que no cuenta. Con la cámara de fotos hacías daño a los fantasmas. Había varios juegos en los que tú llevas a una tía, además con una linterna. Es que esto está fusiladísimo de esos juegos. ¿Esto cómo que empujar? Ah. No me acordaba yo de eso. Coño, el sonido está. Está muy chulo el sonido. Se escucha ahí como con eco. Y no hay música de fondo, es así muy tenebroso todo. Es muy tenebroso. Vamos a coger esto. La tabla de piedra. Y creo que ahora hay que pulsar este botón, o creo que no debería de pulsar esto todavía. Ahí está, es el puzzle. Entonces ahora pulsas esto. Joder, no, pues no era el puzzle. Imaginaba que el puzzle estaría mejor planteado, pero no. Te ponen los botones en orden, es lo más absurdo. Ah, pues. Ah, claro, y ahora sí, ahora pulsas esto. Pues eso, en orden. 1, 2, 3 y 4. Es lo malo de este juego, los puzzles. Los puzzles son horrendos. Son muy sosos. Esta parte da mucho mal rollito. Encima te pueden matar. La música da muy mal rollo también. Esta parte está conseguida. Es que esta parte, de hecho, creo que está inspirada. Bueno, no ya solo en muchos otros juegos del género. Esta parte está inspirada en lo que iba a ser antes el Resident Evil 4. El Resident Evil 4, antes de ser lo que es, iba a ser un juego como los clásicos, solo que en 3D, o sea, con la cámara en posicionada detrás del personaje. Y joder.
Ay, 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 ay. Casi lo tengo, casi lo tengo. Pues eso, antes en las. Joder, en el desarrollo temprano del Resident Evil 4, el juego iba a ser así muy sombrío, ibas a ir con Leon y una linterna, ibas a ir con pistola también, pero como que el juego iba a ser mucho de. No iba a ser tanto de acción, iba a ser más de tensión, de sustos, más de survival horror y no tanto de acción. Lo que pasa es que debe ser que los productores que le dieron dinero a los desarrolladores para hacer el juego buscaban un planteamiento distinto y lo tuvieron que cambiar. Entonces esta parte, digamos, que es lo que queda de eso. Lo que queda de ese proyecto. Ah, coño, es que aquí hay que poner una tablilla. Que es la que queda. Clack. Y dentro de poco se van a activar estas armaduras. Cuando cojas el colgante, de hecho. Así que vamos a limpiar la habitación ahora de lo que pueda haber. Esto se vende. Esto se vende. Bueno, no debería de ser mucho problema de todas maneras esto, ¿eh? Esto lo voy a necesitar. Se nos vienen las armaduras, pero son muy fáciles de esquivar. Porque por suerte son muy lentas. Pero si os fijáis, ¿ves? ¿Ves esta que tiene el hacha levantada? Pues si te acercas, te ataca. Y tienes que pulsar unos botones, o si no, te mete una hostia. Que a lo mejor no te mata. Pero si te dan dos hostias de esas, seguro que te dejan. Hostia, que vienen. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Son muy pesados, son muy pesados. Ya te digo yo. Ya te digo yo que estos son muy pesados. Hola, dice Mati Pro 777. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de streaming un lunes por la tarde. Creo que era aquí, ¿verdad? Sí, era aquí. A ver si nos pasamos a este juego, que lo comencé el otro día. Porque estaba jugando al. Todo empezó porque estaba jugando al Dragon Ball FighterZ. Y actualizaron el juego, se cargaron los servidores multijugador y no se podía jugar. Así que me vine al Resident Evil 4 para pasar el ratillo. Y me vició y aquí estoy pasándome el juego. O sea, mi intención era, pues eso, pasar el rato jugando a un juego, un jugador, y tenía este juego instalado. Y me avicé a match. Así que aquí estamos. A ver si nos lo pasamos. Que no queda mucho, de juego. Leon. Me queda, pues, la mitad del castillo y luego la isla. Tres horas de juego yo creo que me quedan. Bueno. Tres horas de juego, pero con lo lento que voy. Que he necesitado 6 horas para llegar hasta aquí. Pues no sé yo qué decirte. Bueno, vamos a ver. Esto por aquí. Esto por acá. Madre mía, como vamos de inventario, vamos petadísimos. Uf, menos mal que se combina eso ahí bien. Menos mal que se combina ahí de puta madre. Pero vamos con el inventario hasta arriba. Sí, nada, tu casa. Bueno. Vamos bien de salud, que de hecho creo que me la han
Me han restaurado la salud de ellos, porque yo no recuerdo que estuviera a tope de vida. Así que, vale, ahora vamos a volver para atrás. A por la Magnum. Coño. No me acordaba yo de este tío. Pues oye, pues de puta madre. Vender. Vender. Esto no. Esto sí. Esto sí. Y esto también. Hostia, sí. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Eso me ha venido de puta madre. Vale. Un momentito. Que vamos a combinar aquí esto. Y lo vendemos. Es mucha pasta esto. Vamos muy bien de pasta, ¿eh? De hecho, no, vamos a reservarla. Es que luego la Magnum, macho, es muy cara de potenciar, ¿eh? Es muy cara de potenciar. By Brain Arts dice, me tengo que ir, pero no quiero. Vaya, Mico, suerte con que no se te crase, pues muchas gracias. Nada, luego ya si te apetece ver la partida, la puedes ver en YouTube. Ya sabes que nosotros después de cada directo, a menos que el directo haya dado problemas y tal, lo subimos a YouTube. Bueno, aunque la partida anterior yo la subí y estaba llena de craseos. Pero bueno, por continuar la historia. Mira, cabrones, cómo sabían que iba a volver. Mira qué cabrones, cómo sabían que iba a volver. Pues no, no me apetece gastar munición de escopeta, así que vamos a tirar con esto. Yo creo que... qué cachondo. ¡Hostias! ¡Hostias! Eso no me gusta un pelo, cabrón. ¡Hostias! ¡Qué hijo de puta! Bueno, la peor parte se la lleva Barley. Oye, men, el 9 de febrero cumplo años. Ah, pues nada, pues... pues felicidades por adelantado. Si el 9 de febrero hacemos un en directo y te pasas, pues oye, pues... recuérdamelo y te felicitamos. Por cierto, los que nos estéis viendo y seáis de Madrid o de esas zonas de España, ¿cómo van las nevadas por ahí? Porque hoy ha habido nevada fuerte. Por aquí por donde estoy yo ha nevado, pero muy poquito. Muy poquito, no ha llegado a cuajar. Así que me he quedado con las ganas de bajar a la calle y hacer bolas de nieve. No hay necesidad de volver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, que era por aquí. Ya me querían tongar. Ya me querían tongar. Los cabrones. Sí, sí, estoy yendo por la Magnum, aquí es. Pues esta parte normalmente la gente se la salta. O bien porque no saben que se puede hacer. O bien porque no se acuerdan. O bien porque les da pereza ir. Pero coño, es que es una Magnum gratis. Quiero decir. Y no solo la Magnum, es que mira el dinero que te dan. Que te vale perfectamente para potenciarla. La verdad es que en esta parte del juego son muy generosos con la munición, el dinero y todas esas mierdas. Pero no en vano. Porque a partir de aquí el juego se complica muchísimo. De hecho, más adelante...
más adelante se vienen oleadas de enemigos bastante fuertes. Incluso enemigos de motosierra y demás. O sea que, poca broma. Lo que me tengo que plantear... Hostia, Ashley, que me la dejo atrás. Lo que me tengo que plantear es si... A ver si se le ve a través de la puerta. ¿Dónde coño está Ashley? Ah, si se la ve a través de la puerta, ¿has visto? Eso en las texturas del juego creo que no se ve. Creo que es un difuminado opaco. ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo que no sé es si gastar el lanzacohetes con el guardaespaldas de Salazar, que es un combate que no me gusta nada, o si debería de reservarlo para más adelante. Es algo que me tengo que plantear. Qué cabrones, ¿eh? ¿Cómo saben que volvía? Qué listos, qué listos. Estos detalles están muy bien en los juegos. El hecho de que te premien por volver atrás en el juego, pero que no te lo dejen gratis. Que te penalicen un poco también por volver. ¿No? Que no te salga de gratis, ¿no? Y también demuestra un poco que le han puesto mimo al juego. Como que... O sea, es un código de programación extra. El hecho de que si vuelves, aparecen aquí enemigos. Ay, espera, la munición esta también la vamos a vender. No debería, porque más adelante creo que sí que nos vamos a comprar cierto arma. Pero bueno, eso ya lo gestionará el futuro yo. Trucar. Broken Butterfly. La potencia. Capacidad. Y la velocidad de recarga, porque esta sí que es lenta recargando de cojones. Y tenía que haber guardado. Espera, vamos a guardar. Vaya amigo, se me atora mucho ya. Lo siento mucho, Vibran. Vibrian. Pero ya te digo, es que lo configuré para que se viera en HD. Y hay gente que a lo mejor no tiene conexiones muy... para ver directos en HD y se les atora. Pero bueno, no sé, ya lo configuraré. Miraré a ver si lo puedo configurar para... para que no se atore tanto. Y bueno. Ya nos estamos acercando a... al final del castillo. Queda poquito. También queda poquito para... spoiler. Para que se vuelvan a llevar a Ashley. Porque es así de triste. A Ashley se la llevan continuamente. Yo casi que me alegro, ¿eh? Porque... escoltar a Ashley es un coñazo. Sinceramente. Esta parte del juego es muy rara. Esta parte del juego es muy rara, pero no me desagrada, las cosas como son. Es muy rara, pero no me desagrada. Me resulta hasta divertida, fíjate lo que te digo. Parecen como pruebas de estas de Ninja Warriors. Coño. Sí, yo recuerdo que se podía petar eso, ¿no? O tenía que darle fuego antes para que se... no sé. Hostia, yo recuerdo que eso se petaba. Qué raro. Ah, es que se tiene que activar el evento. Claro. Un poco cutre eso, Capcom. Un poco cutre, Capcom. No jodas. Me has hecho gastar munición ahí. Pana. Ah, es que se tiene que activar ese evento también. Joder. Capcom, devuélveme las balas, ¿no? Cabrón.
Madre mía, qué calorcito. Qué calorcito que da estar ahí abajo. Y bueno, así, cambiando un poco de tema. ¿Habéis visto el tráiler de la nueva película de Marvel? Bueno, cago en la leche, ya sabía yo. La nueva película de Marvel es la de la de Black Panther. Pero yo me refiero a la de Infinity War. La guerra del infinito. O la guerra infinita, o a saber cómo lo traducen. Creo que me voy a curar. No quiero sustos. Han sacado ya el tráiler y tiene una pintaza, chaval. Tiene una pintaza cojonuda. Tengo unas ganas de que la estrenen. La estrenan en verano, creo. Y tengo unas ganas de que la estrenen para ir a verla. La de Black Panther también. No, no me importaría verla, pero esa no creo que la fuera a ver al cine. Porque a mí Black Panther no es un personaje que me... ni me va ni me viene. Es un personaje, a ver, está chulo. Pero, yo qué sé. No... en mi lista de favoritos no sustituye a Spider-Man o a Iron Man. O a... pero, oye, eso no me debería... eso no me debería de haber dado, ¿eh? Pero bueno. O a Iron Man. O Capitán América, incluso. Mira que yo no soy mucho de Capitán América, ¿eh? Pero en las películas nuevas el Capitán América mola mucho. Además el trabajo de casting que hicieron es cojonudo. El Capitán América en las películas nuevas, el actor... pero, ¿me vais a dejar tranquilo? ¿De verdad? ¿Me vais a dejar tranquilo? Joder. No, ya veo que no. Ya veo que no. Espérate, espérate que me matan. Joder. A ver, quita un poco de en medio. Quita un poco de en medio. Pero muérete, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Que son infinitos? ¿Cómo va esto? ¿Como las guerras del infinito de Marvel? Pero ¿esto qué es? Que os muráis ya, coño, que os muráis ya, pesados. Sois muy brasas. Es que sois muy brasas. No, 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 ya paso de esta gente. Ya paso de esta gente porque... es un no parar. Es un no parar. Hala, métete el fuego por el culo, cabrón. Ay, qué pesados que sois, de verdad. Aunque rompiendo una lanza en su favor, también hay que decir que su trabajo no está pagado, ¿eh? Que muchos sufren, pa' nada. Porque seguro que ni les pagan. Les dan una maza y les dicen, ale, a correr. Vale, ya tengo todos los emblemas. Ya puedo avanzar a la siguiente parte del castillo. A ver qué coño me sacan ahora. Porque seguro, teniendo los tres emblemas, no creo que me dejen irme de rositas de aquí. Algo me sacarán. ¿No? Digo yo. Ah, pues me van a dejar irme. ¿Me van a dejar irme? Ah, pues nada, pues... pues no me voy a quejar. A mí explícame cómo funciona esto. Este sistema.
tú explícame este mecanismo, cómo coño funciona. O sea, ¿qué puta mierda de transporte es este? ¿Qué mierda es esta? No me jodas. O sea, es como un Segway, pero a lo steampunk. Muy cutre, muy cutre. No sé. O sea, a los diseñadores de este juego a veces se les iba la pelota. A ver, te hacen un castillo ahí muy cojonudo, tal. El castillo está muy bien, todo hay que decirlo. El castillo, la ambientación del castillo está muy bien. Pero luego te ponen estas cosas, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, un tren de la bruja. Una especie de metro dentro del castillo. Es que no, tío, es que no. Te rompe toda la inmersión. Que si un Segway para ir de un sitio a otro. Que si una zona con fuego. Vamos a ver. ¿Qué se piensa esta gente que tenía en los castillos? A ver, había trampas y tal, pues, para los intrusos, pero no era tan así, hombre. No era tan exagerado. Bueno, tenían el foso. Tenían las mazmorras. Pero coño, ¿no tenían un Segway que te llegaba a una zona de fuego para coger un emblema? No jodas. Ah, que no se pueden combinar. Esto es un poco coñazo. Podrían dejar combinarte las piezas y ponerlas. Pero no, tienes que ir una por una. Colocarlas. Yo no he entendido nunca estos puzzles en los juegos. O sea, el dueño del castillo, ¿qué pasa? Que cada vez que tiene que ir a cagar al baño, tiene que poner esas tres piezas. Tiene que ir a buscarlas, además. Tiene que ir a la zona del fuego. A la zona de los jardines. Y luego otra zona del tal, para ponerlas aquí y ir al... Coño, se caga. Tú imagínate que tiene un ataque de diarrea y tiene que ir a por las tres putas piezas. No, hombre. Que no. Que a ver, que yo entiendo que es un juego. Y lo ponen un poco... Pero es que si te paras a pensarlo es que es muy cutre. Podrían haber puesto cualquier otra cosa y hubiera valido igual. En vez de coger tres piezas y... Bueno, yo qué sé. Bueno, espera, antes de avanzar aquí... No sé. Son cosas de los videojuegos, que solo te encuentras en los videojuegos. Desde luego. Ah, esto es para que veas la espinela que hay ahí. Que ya la cogí, porque ya me la sabía. Es un detalle interesante. Bueno, es un detalle interesante, pero se han tomado muchas molestias para enseñarte una espinela. Que la vendes y te da 1200. O sea, no me jodas. Si fuera una esmeralda o algo de eso que te dan 10.000, pues vale, pues gracias por el detalle. Pero enseñarme que hay una espinela, que si me la pierdo son 1200 pesetas de mierda, pues coño. Un poco exagerado, ¿no? Un poco exagerado, pienso yo. En fin, no sé, ya estoy divagando un poco, ¿eh? Esto es divagación. Porque bueno, mira las texturas del suelo como molan. Aunque creo que no se refleja el modelado de Leon, ¿verdad? ¿No? Eso no se refleja. También es cierto que si veis en el castillo texturas en HD y texturas que no son tan en HD. De hecho, creo que las sillas no están en HD, ¿o sí? No sé. Esto es un poco raro. O sea, esta armadura, ¿por qué tiene como si fuera de cristal? ¿Eso es un fallo de las texturas? ¿O es que han hecho una armadura de hielo? ¿O cómo va esto? Bueno, el caso es que si veis texturas en HD y otras que no son tanto en HD, es porque las texturas de la zona del castillo, aunque está la zona prácticamente completa, al 100%, hay texturas que todavía están trabajando en ellas. O sea, que no... Están trabajando en la zona de la isla y del DLC de Ada. Joder, el DLC. Y dale con llamarlo DLC.
Antes los DLC no existían, macho, pero... La misión secundaria de Ada. Pero todavía están mejorando las texturas de algunas partes del castillo. Vendemos... Bueno, mira, las pinelas son 2000, no son 1200. Pero aún así, me parece exagerado que te enseñen que hay una espinela para coger. Mira, la escopeta te la dejaba mejorar, pero el arma antidisturbio no. Para el que fuera con la escopeta todavía. En plan pureta. Pureta que no porreta. Vamos a jugar un poco, si me lo permitís, al minijuego este. ¿Qué coño es que es? Está entretenido. Está entretenido, oye. A ver si la zona del castillo... ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Ponme la zona del castillo ya! Vamos a probar con el rifle. Vamos a ver si nos lo pasamos con el rifle. Que con la pistola no se me dio muy bien. Pero con el rifle yo creo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Te dan a elegir modo. ¡Buah! ¡Buah! No sé yo esto, ¿eh? No sé yo esto. Creo que atravesaba. Joder, no, espera. Esto es una mierda. Dale la campana otra vez. Quiero resetear. Joder. Es que es complicado, ¿eh? Porque la mirilla tiene efecto como de pulso, como de que te falla el pulso. Y la manera que tienen de conseguir eso es moverte la mirilla, ¿sabes? Que no tenían otra cosa de hacerlo, ¿no? No tenían otra manera de hacerlo. Te mueven la mirilla. O sea, el puntero láser. Te lo mueven al lado contrario donde tú quieres... Y toca un poco los cojones. Lo que son los cojones, pues los toca mucho. ¿Qué quieres que te diga, chico? Pues los toca mucho. ¡Joder! Esos detalles molan. Que si disparas a cosas del escenario... Se activa como un efecto. Joder, no, si... Joder, es que, mira, me cabrea. Es que esto me cabrea. No te puedes hacer una idea. Me cabrea. Bueno, pero esto me lo paso en un momento, ¿eh? Esto me lo paso en un momento. Uf, qué tentación. Qué tentación. Qué cabrones. Cómo te tientan. Estás manco, ¿eh? Ya verás tú si sos manco o no. Esto me lo voy a hacer todo el perfecto. Vamos a ver quién es el manco. Mira. Me cago en la leche. Eso no cuenta. Me cago en la leche, puta. Bueno, eso no cuenta. Uy, no me lo muevas tanto. ¡No me lo muevas tanto! ¡Cabrón! ¡Uy! Ahí igual me la he jugado mucho. ¡Joder! Sí, ¿y qué más? ¡Oh! ¿Qué me dices a eso? ¿Qué me dices a eso? Premio especial conseguido. Me han dado 4 premios ahí. ¡Qué manco ni qué manco! Espérate, que he ganado 4 joder, 4 pachas iba a decir. 4 chapas. Y quiero hacer el modo de juego B con estas armas. A ver si me desbloqueo el castillo. Ya veréis a lo que me refiero cuando lo veáis. Esto realmente no sirve para nada, ¿eh? Penséis que esto es... Pero coño, es divertido. Bueno.
hoy en día, pues te meten en los juegos un jugador, te meten multijugador a calzador, para que no te aburras. Y al final ese juego multijugador no lo juega ni el Tato. Mira, tú me dirás tú en el Max Payne 3 que metieron multijugador, y miras tú la gente que juega al multijugador del Max Payne 3. Pues habrá cuatro gatos que juegan al multijugador del Max Payne 3. Y al Max Payne 3 juego al modo un jugador. Ahí está. Ahí está. Madre mía. No he perdido el toque. No he perdido el toque. Has completado el alineador de la colección. Has conseguido 25.000 pesetitas. Pero no... No me desbloquean el castillo, ¿verdad? Cabrones. Qué cabrones que son. Claro, que no me pasa el modo A. Espera. No me pasa el modo A de pistola. Igual eso es importante. Así pasa, es que así pasa. Que hago luego 3 horas de directo y no progreso porque me paso las 3 horas matando tablones de estos de cartón. Es que no falla. Claro, luego alguien que se hace un speedrun de este juego, que se lo pasa en 10 minutos, dices, pero ¿cómo te ha llevado 7 horas llegar hasta ahí? Pues porque he estado 4 horas matando cartulina. Si es que así pasa. ¡No! ¡No, no cargues ahí! Me cago en la madre que lo trajo. Lo del multijugador a Capón así pasa en otros, dice Malakun. Bioshock 2. Joder. Bioshock 2, Doom, Spec Ops. Es que es eso. Es que es eso. Bueno, vamos a irnos de aquí. Porque si no, me voy a pasar toda la noche aquí. Se me hace de noche. ¿Cómo se salía, coño? Hay muchos juegos, un jugador, que son juegazos. Es decir, de por sí solo, el juego un jugador es la polla. Pero llega el productor, un día por la mañana, se ha comprado un café, se ha tomado un donut, bien alegre. Se saca el rabo, lo pone en la mesa y dice, vamos a ver, chavales, el juego este que estáis haciendo, le vamos a meter multijugador. ¿Por qué? Pero si no es necesario, le vamos a meter multijugador, he dicho. O si no, me llevo la pasta. Pues nada, pues vamos a meterle modo multijugador. Y parte del dinero del proyecto, que podrían haberlo implicado en el modo un jugador y mejorarlo, lo invierten en un modo multijugador que luego no juega ni el Tato. ¿Por qué? Por miedo a que el juego se pase de moda en el modo un jugador. Son mierdas así las que hace que muchos juegos de un jugador que son muy buenos, pues se sientan como que están a la mitad. Y es lo que pasa. Que bueno, tampoco es el caso de... Hostia, este combate es duro. Tampoco es el caso de... De GTA V, por ejemplo, Grand Theft Auto V. El modo multijugador que tiene, hay mucha gente que lo juega. Y ha ampliado bastante la vida del producto. Punto negativo. Que por culpa del multijugador del GTA V, no han sacado expansiones para el GTA V. Y yo la verdad es que hubiera jugado perfectamente expansiones del GTA V mucho antes que el multijugador. Pero no. Tuvieron que hacer el GTA Online. Y a ver, el GTA Online está muy bien. Hostia puta, esto está peligroso, Esto está peligroso. El multijugador del GTA, el GTA Online está muy bien, pero no era necesario. O sea, entendéis lo que quiero decir, ¿no? La gente lo juega y tal. Porque, a ver, está bien, es un buen juego. Puedes jugar con amigos a hacer misiones. Puedes hacer cosas. Pero, coño, ¿a coste qué? ¿A coste de qué? Joder, no tenía que haber gastado la Magnum.
Y me matan, 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 y me matan. Vamos a curar a Ashley también. Que no quiero volver a hacer la misión esta. Pues eso. ¿Cuál es también el aspecto negativo de...? El aspecto negativo de que haya multijugador, o sea, que haya GTA Online. Pues que también va a retrasar el lanzamiento del futuro GTA. Si es que sacan más. Yo diría que sí. Sería un poco absurdo no sacar más GTAs. Sinceramente. O sea, es dinero gratis. ¡No, no, 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 no! O sea, es dinero gratis. Malakun dice: y lo peor es que los vehículos que añaden desde hace un tiempo solo son para el multijugador. El DeLorean en modo de historia no hay. Es que es eso. Es que es eso. Que se centran en el modo multijugador y se olvidan del modo un jugador y se... Parece mentira que no sepan que hay gente que sigue jugando al modo un jugador. O sea, la gente... A ver, que habrá quien se pase el GTA V y no lo vuelva a tocar con un palo. Pero es que hay mucha gente que se pasa al GTA V y sigue jugando al GTA V. Y parece que no lo tienen en cuenta, macho. Parece que se piensan que... Que la gente juega al juego una vez y se olvida. Y no todo el público es así. Y mucha gente que disfruta un juego una y otra vez. Sobre todo un juego como es GTA V, que tiene mucho contenido que dar. Pues nada, macho. Se emperran en alargar la vida de los juegos a través del multijugador. Y es que hay juegos que el multijugador no le pega ni con cola. Y ya está. Bueno, a ver. El GTA V igual es un mal ejemplo. Porque es cierto que el multijugador está bien planteado. La lástima es eso, que se centran tanto en el multijugador que han dejado de lado el modo un jugador. Y a mí eso me jode porque yo hubiera jugado encantado expansiones con más historia, con Trevor y es que me parecen unos personajes cojonudos. Y me hubiera gustado explotarlos más. Pero bueno. Luego te encuentras con juegos, pues ya te digo, como el Max Payne 3, el Doom, como ha dicho Malakun, el Bioshock 2 no lo he jugado. Pero el Spec Ops, el... Uy, esto me recuerda mucho al Resident Evil 1. Que es la más absurda esta también. Ya ves tú, ¿para qué va a querer alguien poner... esto? En fin. Invitas a tus enemigos a tomar un café y les dices: está aquí, aquí es donde tomamos el café. Y le cierras la puerta y bajas el techo. Es que no sé, es muy raro. Uy, espera, que aquí pasaba algo también. Madre mía. De estas cosas. Es que me han matado tantas veces aquí que me acuerdo de estas cosas con mucha nitidez. Hala. Y eso de que matas a los tíos y se abre la puerta, ¿qué pasa? ¿Que los tíos tienen unas cerraduras en el cráneo? ¿Que se abre la puerta cuando...? No sé, es que hay cosas en los juegos que no... que no las piensan bien, ¿eh? Pudiendo hacer las cosas con un poco de lógica, dentro de lo que cabe. A ver, es un juego, es un producto de ficción. Pero pudiendo darle cierto mimo y cierto tal a los juegos... Deciden coger la ruta fácil y tomar a los jugadores como tontos. Pero bueno. Y ojo, no solo los videojuegos, las películas también. Muchas veces te encuentras películas que te ponen para como excusa argumental para que el MacGuffin, creo que se llama, ¿no? Que el detonante para que algo joder.
A ver que me aclare. El detonante para que funcione algo en el argumento de una película muchas veces es absurdo. Pero te lo venden de la manera más absurda posible y la gente lo compra igual. Qué buena granada, macho. Estás lucido. Qué buena granada. Madre mía, qué tropiezos más tontos, eh. Hostia. Hostia. Uy, que te caes. Si es que está el suelo está resbaladizo, eh. Ha nevado y claro, es lo que pasa. Uy, que te caes. Hostia, hostia, hostia. Así que, bueno. Pero bueno, ¿de qué estaba hablando? Ah, bueno, pues eso. O sea, quiero decir, tú, por ejemplo, una película de Superman. A ver, me lo voy a inventar, ¿eh? Tú en una película de Superman, ¿te interesa en el guión para darle intriga, ¿no? O sea, para darle esa tensión al argumento, ¿te interesa que Superman haya una escena en la que esté expuesto a kriptonita para que se debilite y pierda el combate, ¿no? Bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas sería, pues yo qué sé, por ejemplo, que el Lex Luthor, que es alguien bastante inteligente, diseña un aparato, una pistola que le dispara kriptonita, un dardo de kriptonita a Superman. Y es como si fuera un dardo tranquilizante. Bueno, pues coño, tiene lógica, es algo que podría hacer perfectamente Lex Luthor. Porque Lex Luthor además tiene alcance, o sea, tiene acceso a kriptonita. Luego también, otra manera de resolverlo es hacer que de repente en el espacio se da un efecto sobrenatural que arrastra polvito de kriptonita de lo que quedó del planeta Krypton a la atmósfera de la Tierra, llueve y la lluvia transporta kriptonita y la lluvia le hace daño a Superman. Pues eso es una puta mierda, perdona que te diga. Entonces, ¿funciona para el argumento? Sí, haces que Superman se debilite. Pero la manera de llegar a ese argumento es una puta mierda. Y es... ¡Hostias, qué susto me has pegado, cabrón! Entonces, hay muchas maneras de resolver problemas en los guiones, ¿no? O sea, resolver situaciones complicadas en las historias para que los protagonistas las resuelvan. Pero coño, hay muchas maneras de hacerlo. Y unas es con mimo y otra es sin mimo. Y bueno, ya ves, ya estoy divagando otra vez. Es que... ¿De qué coño estaba hablando yo? De videojuegos, ¿no? Pues ya está. La cosa es la siguiente. Tampoco quiero entrar en el terreno de DLCs. Porque claro, te pones a hablar de... Que si contenido adicional de descarga, que si multijugador, que si tal... Y ya estás entrando en contenido de DLC. Tampoco quiero entrar ahí porque es un tema muy... da que hablar. El tema de los DLCs da que hablar y... La verdad es que yo tampoco sé dónde posicionarme. Porque aunque estoy... Me toca mucho los cojones el tema de los DLC y que tengas que pagar por contenido. Muchas veces contenido cortado del propio juego. Hay otras veces que el... Que no me parece mal que haya DLC. Es decir, también depende de cómo se haga, ¿no? Y mira, ¿ves? He dicho que no iba a hablar de DLC. ¿Y qué coño hago? Pues hablar de DLC. Y aquí lo que yo suelo hacer... De hecho, te regalan el... Mira, 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 como me mate el hijo puta este. Aquí lo que suelo hacer... Que por eso te regalan antes el... El lanzacohetes, es lanzárselo... Al panal que hay ahí arriba. Disparas el panal y los bichos dejan de aparecer. O sea, lo matas. Pero quiero reservarme el lanzacohetes para un combate mucho más jodido que hay más adelante. Entonces prefiero pasar las putas ahora.
que encima me dan esto que lo puedo vender. Y oye, pues... pues eso, lo que estaba diciendo. Que creo que... que los desarrolladores deberían de potenciar más el modo un jugador. El modo un jugador, o bueno, si es un juego multijugador que no tiene modo un jugador, potenciar el que el jugador se le recompense por jugar. Creo que es muy importante eso. Y no tanto DLC y tanta mierda que habrá gente que la compre y a gente que le venga bien. Está bien que te den la opción de comprarlo. Pero no está bien que porque hagan ese contenido, mermen el contenido para los que no pagan o para los que les gusta jugar al juego. A eso me refiero. Entonces, es lo que pasa con muchísimos juegos. Y a mí me tocó mucho los cojones con Max Payne 3. Porque es un juego de puta madre. Y las expansiones que sacaron eran todos centradas en el multijugador. Y el multijugador no lo juega ni el tato. A lo mejor lo jugarán cuatro gatos. Pero es que eso... eso es como decir que no juega nadie. O sea, en cuanto a estadísticas, que jueguen cuatro gatos a un multijugador que tienes que pagar por mantener unos servidores y un mantenimiento. Si es que tiene servidores, porque igual es... los jugadores hacen de servidor, que no lo sé. Pues es como decir que no juega nadie, es el... no sale rentable. Mientras que si hubieran invertido el dinero en expansiones para Max Payne 3, yo las hubiera jugado encantado, porque ese juego me pareció cojonudo. Y de vez en cuando lo rejuego, y me parece un juego súper divertido. O sea, es un shooter en tercera persona, pero muy divertido, porque tienes muchas maneras de resolver los combates. Con maniobras, a cámara lenta, queda espectacular. Pues como el Max Payne 1 y el 2, pero encima con una historia y un diseño de personaje que es cojonudo. Es que Max Payne es un personaje cojonudo. Con las frases que te dice, los monólogos que tiene, o sea, es una maravilla de juego, coño. Y en vez de sacar DLC, o sea, de sacar expansiones que se centraran en el multijugador y en trajecitos para el multijugador y en armas, pues... coño, me tocó los cojones a dos manos. Ni más ni menos. Y si ahora me dicen... que... la posibilidad de que salga un GTA 6 en el futuro es muy pequeña, porque se van a centrar en el GTA Online, pues coño, pues también me toca los cojones. Porque el GTA Online, vale, habrá gente que lo juegue y puede estar bien. Pero yo quiero un GTA 6. No quiero un GTA Online. Uf. De la misma manera... aunque bueno, esto ya es entrar en otro terreno. De la misma manera que lo que pasó con Konami y Hideo Kojima. Que no solo se cargaron la saga Metal Gear, sino que encima cercenaron el Metal Gear Solid 5. Y luego te sacaron... un puto Metal Gear Solid Online, que es una puta mierda, que básicamente coge el motor de del Metal Gear Solid 5, ¿cómo se llamaba el motor? El Fox Engine. Lo usan para luego hacer, en vez de un Metal Gear Solid 6 o terminar el Metal Gear Solid 5, porque está sin terminar, es un juego sin terminar, la historia está a medias. Pues cogen y te sacan un Metal Gear Solid 6. O sea, te sacan un Metal Gear Solid Online para jugar a meterse tiros. Pues es, no sé, es que esas cosas siempre me han cabreado mucho. Me ha cabreado mucho. Pero bueno, a ver, hay para todo, ¿eh? Que yo entiendo perfectamente que hay gente que disfruta esos juegos. O sea, que yo tampoco quiero decir que no los hagan, porque sé que hay gente que los juega. Siempre va a haber gente que los va a jugar y que los va a disfrutar. Y oye, pues yo me alegro. Pero yo creo que hay cabida para todo. No por una cosa vas a quitar otra, ¿no? Digo yo, no sé. La pena
La pena es esa, que los desarrolladores, y más que los desarrolladores, los productores, que son los que muchas veces financian los proyectos, que los productores muchas veces no son ni jugadores, simplemente gente que quiere dinero. Entonces van a lo que hay, al mercado, a potenciar el mercado. No, no se la pela a que el juego sea bueno o malo, se la pela si el juego lo va a jugar la gente. Ellos simplemente quieren explotar la licencia que están tocando, aunque hagan mierda, con tal de llenarse los bolsillos. Y así pasa. Que te sacan unos truños del 15. Entonces, pues, también pasa en cine, supongo que también pasa en música, seguramente pasa en cómics, en libros ya no lo sé. Supongo que también hay presión por parte de las editoriales. Yo creo que pasa en todo. En todo siempre va a haber el... A ver, esto es así. El que te financia un producto, porque tú... A ver, a menos que tú tengas mucha pasta, no vas a poder hacer tu producto. Coño, porque cuesta mucho dinero financiar algo. Y el marketing que hay detrás. Y joder, qué vídeo. Qué calidad más buena de vídeo, ¿eh? Hostias, tú. No sé si es que estaba viendo píxeles del tamaño de puños o es que tenía cataratas, pero uff. Pues eso, que alguien se financie su propio proyecto es muy... Es lujo. Es algo que no tiene acceso normalmente la gente. Entonces tienes que tirar de editores, de productores que te financien, ¿no? Y mientras tires de eso, pues por cojones, a menos que sea gente muy profesional y muy maja, que realmente mima lo que hace, normalmente te van a poner unas condiciones que no se acercan a la visión inicial que tú tenías de algo. Y pues, podría poner mira, un ejemplo muy claro, Electronic Arts. Electronic Arts con Dead Space. Dead Space es un juego que hizo Visceral Games. Y fue un juego de puta madre. Tenía sus pegas, sí. No era un juego perfecto, eso desde luego. Y quizá algo repetitivo. Pero el concepto del juego era la polla. O sea, era básicamente un Resident Evil 4 en el espacio. Y bueno, hay quien incluso lo compara con System Shock 2. Pero creo yo creo que estamos de acuerdo mucha gente en que ese juego era la polla. El Dead Space 1 era la polla. Y te sacan el Dead Space 2 al cabo del tiempo, ¿no? Que a ver, es normal. Porque cuando un juego tiene éxito, pues dan luz verde al siguiente proyecto, ¿no? Y te sacan el Dead Space 2. Un juego muy majo también. Pero ya se le estaba empezando a ver los bigotes al lobo. El Dead Space 2, aunque era bueno y corregía muchos fallos del primero. Pero que te he matado, que me estás. ¿Qué dices? ¿Pero qué tongada es esta? Me han quitado vida ahí de gratis. Pues eso, el Dead Space 2. Digamos que estaba empezando ya a quitarse de en medio el terreno del survival horror por acción. Acción además un poco cogida por los pelos. Porque había zonas en las que te daban excesiva munición y te cerraban una zona en cuarentena y tenías que sobrevivir. Y, no, bueno, estaba también en el Dead Space 1, pero mejor planteado, yo pienso, ¿eh? Yo pienso, no sé. Pero bueno. Hasta aquí todo claro, ¿no? El Dead Space 1 y 2, bien. Y anuncian el Dead Space 3. Y encima, ¿cómo lo anuncian, macho? ¿Cómo anuncian el Dead Space 3? Pues ¿cómo lo van a anunciar? Diciendo que se iba a basar en la película de la cosa de John Carpenter. Coño, es que dices eso e instantáneamente un montón de pantalones y bragas van a tener humedades. Van a tener humedades. O sea, un Dead Space. Un Dead Space que era hasta el momento uno de los juegos de survival horror más
más potentes en el mercado, porque antes de eso lo único que había eran juegos de hace años. Por aquella época no sacaban prácticamente survival horror que no fueran de acción pura y dura, sin un mínimo de historia detrás o de... Entonces, encima, anuncias que va a estar basado en La Cosa de John Carpenter, que es una película de puta madre, y todo el mundo se esperaba aquello, pues una obra maestra. ¿Qué pasa? Que llega el E3. Y ya empieza la gente a sospechar de que el proyecto iba a ser un mojón cuando te anuncian un modo cooperativo. Que a ver, me explico, que tenga modo cooperativo no significa tampoco que sea mala. El Resident Evil 5, por ejemplo, y el Resident Evil 6, aunque a mi parecer no son buenos Resident Evil, son entretenidos. Sobre todo por el tema cooperativo. Son muy entretenidos. Jugar ese juego con un amigo, con alguien aleatorio online, no. Pues el tío va a ir a saco y tú vas a tener que seguirle. O viceversa. Pero con un amigo te lo pasas de puta madre. O sea, cualquier juego en cooperativo te lo pasas de puta madre. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale, pero... si ahora me dices que un juego survival horror le vas a meter cooperativo y encima da la sensación de que todo el dinero del proyecto se está enfocando en el cooperativo y en el multijugador, pues coño, mal asunto, mal asunto. ¿Y qué pasó? Efectivamente salió el Dead Space 3 y aquello era un pasillo en el que tú eras Rambo y los enemigos eran mindundis que habían acabado en el peor sitio posible, a tu merced. Y así es, así es. ¡Hostia! No, no, no. Espera, espera, espera. Joder, es que encima tiene armadura, es... no me acordaba yo de ese detalle. Ese tío tiene armadura. Bueno, si no lo habéis notado... pues si no lo habéis notado... Dead Space era una de mis sagas favoritas. Y el hecho de que la... no solo de que la destrozaran... vaya, hablando de destrozar... el hecho de que la destrozaran, y no solo eso, sino que encima cerraran el estudio, cerrando toda posibilidad de que resurgiera esa saga, pues me tocó bastante los cojones. Porque como a Dead Space les pasa mucho, muchas sagas. Como a Dead Space le pasa muchísimas sagas. Que por culpa de... pues no tengo... no tengo con qué curarme, ¿eh? Así que... ah, sí, sí tengo, sí tengo. Sí tengo. Así que, pues eso, es una pena. Pero... desgraciadamente, mientras se tenga que recurrir a terceros para desarrollar un producto... llámalo X, para desarrollar cualquier producto. Generalmente te van a destrozar lo que tú querías hacer inicialmente. Y el mismo que tú le querías poner al proyecto, no van a dejar que lo hagas. Primero porque vas a tener que enfocar dinero en cosas que el productor no va a querer. Y porque van a tener miedo de que el producto no sea una bomba de mercado, que es lo que buscan los que financian los productos. Lo que quieren es embolsarse cantidades ingentes de dinero, y para eso pues buscan potenciar la moda, ¿no? Si está de moda hacer juegos de zombies, pues quieren hacer juegos de zombies, pero juegos de zombies donde los zombies son el doble de zombies. O sea, un juego de zombies en el que los protagonistas son zombies y tienen que matar zombies. O sea, zombies, sopa de zombies. ¿Entiendes?
entonces. Entonces, desarrolladores como por ejemplo Valve, que en principio tiene una mentalidad de desarrollador de juegos sana, entre comillas, porque te permite, al no haber un jefe de proyecto, hace que todo el mundo trabaje en un proyecto con ambición, con la misma ambición como un artista hace una obra, ¿no? Hacen proyectos personales, hacen proyectos con mucho mimo. ¿Cuál es la contrapartida? Que al no haber jefe de proyecto, aquello es un desmadre. Y la gente puede salirse de un proyecto y meterse en otro cuando le sale de las pelotas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay orden. Y viendo que el mercado está como está, que sale más rentable hacer hardware y centrarse en eso, y en su plataforma de Steam y en su plataforma de realidad virtual, etcétera, etcétera, pues, ¿para qué van a hacer juegos? Que, a ver, lo estarán haciendo, pero coño, yo ya he perdido casi las esperanzas de que saquen un Left 4 Dead 3, por ejemplo, y sé que si lo sacaran, nadarían en dinero, porque lo sé yo y lo sabe el vecino. Pero las cosas están así. Madre mía, ¿cómo ha escalado esto, ¿no? De 0 a 100. Empieza hablando del Resident Evil 4 y acaba hablando de... Nada, es que... A ver, es que es un tema que me... Es un tema que me... Me quema mucho. Salazar este, le voy a meter una bala en cuanto le vea. Tengo un asco a ese personaje. No te puedes hacer una idea. Este tío está en todas partes, el buhonero este. Y en el juego no te explican por qué. Es decir, te ponen ahí al buhonero. A ver, sí, que de puta madre, que es un vendedor, coño. Pues no necesitas saber más, ¿no? En los juegos antiguos igual. En los juegos antiguos... sucedían cosas sin explicártelas, pues bueno. Pero en un juego ya de este estilo, que tienes el potencial para inyectarle detalles, todo tipo de detalles, todos los detalles que puedan alimentar a tu producto son buenos. Sin saturar. A ver, entiéndeme. Dice Online Playing, hasta que no dejen de jugar al Left 4 Dead 2, no va a haber Left 4 Dead 3. Bueno, a ver, sí, claro. Pero es que nunca se va a dejar de jugar al Left 4 Dead 2. Es decir, no hay jugadores masificados jugando al Left 4 Dead 2, porque es un juego que ya tiene muchos años. Pero sí que hay gente que juega al Left 4 Dead 2. ¡Hostias! No tenía que haber vendido eso, creo que se le podía incrustar gemas. Bueno, da igual. Quiero decir, y si sacan el Left 4 Dead 3, no sacarán Left 4 Dead. La gente jugará al Left 4 Dead 3. También jugarán al Left 4 Dead 2 y al Left 4 Dead 1, pero más al 3. Quiero decir, ¿cuándo muere un producto? Esa es la cosa. ¿Cuándo muere un producto? O sea, ¿cuándo se puede decidir que un producto ha muerto para actualizarlo? ¿Dónde está esa línea que separa un producto nuevo de uno antiguo? Relativamente. Creo que voy a vender la escopeta antidisturbios y me voy a comprar la Striker. Que no sé yo si estadísticamente es mejor, pero coño, ocupa menos espacio. Y oye, pues... la puedo trucar. Y mira, ya tiene la misma potencia que la otra. Come back anytime.
Obviamente, con 12k players de media no sale rentable hacer un tercer juego y matar al segundo. Claro, es que es eso. Pero bueno, yo creo que no necesariamente por sacar un juego nuevo matas el juego anterior. Sí que lo hicieron mal con el Left 4 Dead 2, porque lo sacaron muy pronto. Es decir, sacaron el Left 4 Dead 1 y casi prácticamente al año sacaron el Left 4 Dead 2. Entonces la gente se cabreó. ¿Por qué? Porque no diste tiempo de vida al primer título y ya estás separando a la comunidad. Entonces eso está mal. Pero coño, si pasan 8 años de un juego a otro, yo creo que ya va siendo hora de sacar una segunda parte o una tercera parte, o sea, una secuela, ¿no? Que es lo que a mí, por ejemplo, me parece bien que hicieron con Killing Floor. Killing Floor 1, o Killing Floor, como lo quieras llamar, tenía sus limitaciones, pero era un juego entretenido. Claro, estaba pidiendo a gritos una secuela. Entonces pasaron años y hicieron la secuela. Hay gente que no le gusta, pues juega al Left 4 Dead, juega al Killing Floor 1. Es decir, el Killing Floor 1 no te lo van a quitar, puedes seguir jugándolo, pero tienes la opción de pasarte a un modelo más moderno. Todavía lo compran a 20 euros. Mientras sigan obteniendo ingresos, no tiene sentido sacar el 3. Pregúntale al gestor de Valve. A mí me gusta más el Left 4 Dead 1 que el 2 a nivel jugable. Pues mira, ya somos dos. El Left 4 Dead 1 a mí me flipa y siempre lo voy a preferir con respecto al 2. Siempre. Porque aún... No viene todavía, ¿no? Aunque el Left 4 Dead 2 sí que es cierto que tiene más armas, tiene nuevos mapas. Joder, mira las texturas. Mira las texturas, tú. Traducidas y todo. Maravilla. Los personajes a mí no me parece que tengan... A ver, yo lo que sí que salvaría del Left 4 Dead 2 es la Spitter y el Charger. Esos dos zombies me parece que implementan mucha variedad al modo versus, porque la Spitter evita que la gente se encierre en una esquina y el Charger evita que te vayas por pasillos ahí tú solo, o incluso en equipo puede arrollar a los cuatro. Pero el tema de las armas a melee, aunque mola, hace el juego muy fácil. Y los personajes no tienen carisma, los mapas tampoco. El Left 4 Dead 1 es que era muy buen juego. Y quizás si hubieran esperado un poco más de tiempo entre el 1 y el 2... Pero de todas maneras, yo creo que el dinero no debería ser problema para Valve, porque ha encontrado un modelo de negocio que funciona. Y es el de el mercado de Steam, ¿no? Los micropagos. Es decir, si sacaran ahora un Left 4 Dead 3, ten por seguro que usarían el mismo modelo que están usando en el Dota 2, en el Counter Strike y en el Team Fortress 2, que es cosméticos, con lo que no les faltaría ingresos, porque le darían la opción a los jugadores de comprar cajitas y de comprar cosméticos para los personajes. Si yo creo que Valve no saca un Left 4 Dead 3 porque todavía no ha encontrado una manera de sacarle provecho al título. Es decir, por no sacar un título más, no sé si me está entendiendo. Es decir, por no sacar un Left 4 Dead 1, un Left 4 Dead 2, sino sacar un Left 4 Dead 3, que esto quiere decir con una mecánica que haga que el juego sea único, ¿no? Pues eso hace que el juego no... O sea, bueno, no sabría cómo... De todas maneras, bueno, a ver, eso pienso yo, ¿eh? No quiere decir que eso sea así. Yo creo que le pasó lo mismo al Half-Life 3. No es que no tuvieran dinero para hacer el juego o que no quisieran, sino que no encontraban una manera de hacer un juego de Half-Life que fuera... necesario, por así decirlo, ¿no? Aunque la gente quiere un Half-Life 3, Valve no quiere un Half-Life 3 que se muera de asco en la biblioteca de Steam de la gente. Quiere sacar un Half-Life que aporte algo al mercado, ¿no? De la misma manera que aportó el Half-Life 1 y de la misma manera que aportó algo el Half-Life 2. Y de la misma manera que aportó algo el Counter-Strike,
el Left 4 Dead, etcétera, etcétera. Aunque nacieran de mods, porque el Counter Strike era un mod. Y el Left 4 Dead nació de un mod del mod del Counter Strike. Y el Team Fortress 2 igual. El Team Fortress 1 era un mod. Quiero decir. Bueno, no sé. Bueno, aquí hay que esperar 4 minutos. Y hay que enfrentarse a este cabrón. Y no me gusta nada. Primero, porque el diseño del personaje me impone muchísimo. Me da bastante grimilla. Y segundo, porque es un combate este que... bastante intenso. Vamos a ver si lo puedo matar. Mierda, creo que se ha subido. Qué cagada. Se ha subido. Se ha subido, me cago en la madre que lo parió. Ah, bien, 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 bien. ¿Gastamos el lanzacohetes? ¿O me lo reservo para Salazar? Yo creo que me lo voy a reservar para Salazar. Y le vamos a meter con la mano. A ver, dice... Joder, se están acumulando los comentarios. Esto no había pasado antes. Mola, mola, mola que haya interacción. Eso mola mucho. Malakun dice, el KF le hacía falta un lavado de cara. El Unreal Engine 2.5 daba para lo que daba y era un nido de bugs. Es que es eso, es que es eso. Es que el Killing Floor 1 pedía un lavado de cara urgente. Entonces, yo por eso veo que el Killing Floor 2 tiene cabida en el mercado perfectamente. Hay mucha gente que pregunta, ¿por qué coño sacaron un Killing Floor 2 si no hacía falta? Yo creo que sí que hacía falta. Le hacía falta un lavado de cara al Killing Floor 1 bastante urgente. Lo que pasa es que yo creo que... se tomaron demasiadas licencias con el Killing Floor 2 que no eran necesarias. Si hubieran sido un poco más... un poquito nada más, un poquito más clásicos... el Killing Floor 2 hubiera tenido más jugadores del 1. Pero bueno, eso es mi opinión. El problema es lo que dices, la comunidad se divide, sí. Bueno, pero es que eso va a pasar siempre, ¿eh? Eso... es que eso va a pasar siempre. La comunidad siempre se va a dividir cuando... en los juegos multijugador, cuando... joder, qué asco de personaje. Por ejemplo, el Overwatch, ¿vale? Yo que juego mucho al Overwatch... hostia, hostia, que me mata, que me mata. Uy, que me mata. El Overwatch, yo juego mucho al Overwatch. Si sacan ahora un Overwatch 2, la gente se va a cabrear. Y no poco, y con razón. Porque... hace prácticamente un año y medio que sacaste ese juego. Pero si esperas 3 años y sacas el Overwatch 2... bueno, no, es que no. No es lo mismo porque, claro, es que el Overwatch es un juego que... si le vas metiendo contenido y tal, lo puedes alargar bastante. Sería un poco absurdo sacar un Overwatch 2, la verdad. Las cosas como son. Sería un poco absurdo. Porque pudiendo meter héroes en el juego y tal... y mapas, no es necesario sacar una segunda parte. Pero bueno, no sé. Pero sí, siempre que saques una secuela de un juego, vas a dividir a la comunidad. O sea, esto es así. Para bien o para mal. Porque siempre va a haber gente que va a preferir el primer título. Y bueno, pues como a ti te pasa con el Left 4 Dead 1 y el 2 online playing, a mí también me pasa. No me importa jugar al Left 4 Dead 2. Quiero decir, es entretenido. Pero el Left 4 Dead 1 para mí es maravilloso. El Left 4 Dead 2 no puede, para mí no puede competir contra el Left 4 Dead 1. Es imposible. Es que es imposible. ¿Se puede salir? No, bueno, es que no quiero salir porque ya que he gastado munición, quiero matar a este cabrón. Ahí está, con la última bala. Y lo grito. Y lo grito. ¿Ves? Joya de la corona. No tenía que haber vendido la corona. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Qué putada, macho. La he vendido antes por hablar. Bueno, no pasa nada. Voy sobrado de dinero, en realidad. Lo que no sé es si volver para atrás... Pues si me hubiera dejado algo, pero me da pereza. No os voy a engañar. Me da pereza.
Para eso tienes las campañas del Left 4 Dead 1 en el 2 y gratis, que no te lo hacen todas las empresas. Eso sí, ¿eh? Eso sí, eso es algo que yo alabé bastante. El hecho de que mejorasen el Left 4 Dead 2 con contenido de forma gratuita. Y no como en Xbox, que en Xbox las campañas eran de pago. Poca broma, ¿eh? Empecé gratuito, de puta madre. Y con los mapas y los personajes del 1. Eso yo lo aplaudí. Aún así, tú aunque juegues a los mapas del 1 con los personajes del 1 en el Left 4 Dead 2, no estás jugando a la experiencia pura del Left 4 Dead, porque ya tienes elementos que rompen un poco el juego, como son las armas de melee, el bote de Boomer, o sea, el bote de Billis. No sé. A veces apetece jugar el Left 4 Dead 1 con el modo de juego clásico. Y eso el Left 4 Dead 2 no te lo da a menos que juegues en un modo en el que te lo cape. Un servidor concreto o algo de eso. Pero vamos que... Que yo creo que el Left 4 Dead no es el mejor ejemplo para hablar de esto porque... Aunque la comunidad está dividida, tanto todos los jugadores que han jugado al Left 4 Dead, todos están jugando al Left 4 Dead. Ya sea al 1 o al 2, pero están jugando. Con lo que si sacan un Left 4 Dead 3, van a jugar al Left 4 Dead 3. Y van a jugar al Left 4 Dead 1 y van a jugar al Left 4 Dead 2. Que no es como otros juegos, por ejemplo un Battlefield, que si te sacan un Battlefield nuevo, pues... ya cambia la cosa, porque está el tema de servidores, está el tema de... No sé, es que tampoco... Es especular un poco también. Estoy especulando, realmente. Porque sí que es cierto que... Que cada uno ve las cosas a su manera y... Y que saquen un juego u otro... Pues depende del jugador... Cambia la manera de verlo. Olen Pleñi dice, sí, pero las mecánicas son diferentes en el 2 y los mapas no son los originales del Left 4 Dead 1. Son rehechos para el Left 4 Dead 1. Claro, a eso me refiero. Se forrarían, sí. Estás jugando normal. Se forrarían, pero vamos, ya te lo digo, que sí se forrarían. Nadarían en dinero. Si no están nadando en dinero ya. Pero no lo hacen, pues por eso. Estoy jugando normal, sí. Porque yo este juego me lo he pasado en... me lo he pasado varias veces en GameCube y en Wii, cuando salió. Mira, la pantalla del castillo. Pero en PC no me lo había pasado. Y hasta que no te pasas el juego normal, no te desbloqueas el modo difícil. Y el modo mercenarios. Y las misiones secundarias de Ada. Entonces me lo estoy pasando normal. Y ya de paso me desbloqueo todo eso. Aquí si disparabas a no sé qué sitio había fuegos artificiales. Vale, la he cagado. Es que hay una parte en el escenario. Hay una parte que si la disparas lanzan como unos misiles y se petan lo que hay en pantalla. Pero claro, había una Ashley y me han quitado 1000 puntos. Pero bueno. No. Bien. Los 500 puntos son fundamentales. Joder, ese calvo, ¿cómo tiene? Ese era Neo, macho. Era Neo. Bueno, ya seguiré con esto en otro momento. Porque entre que estoy divagando y que estoy haciendo esto, no estoy avanzando en el juego. No, pero hay una mutación para poner el modo clásico. Aún así las físicas y los mapas son del 2. Sí, claro, no, sí. Evidentemente... Es que son dos juegos aparte. Por mucho que tú... capes un juego para que se parezca al otro... Es decir, tú ahora te pones a jugar en un servidor del Killing Floor 2, por poner un ejemplo. Con las mecánicas del Killing Floor 1... Y sigue siendo el Killing Floor 2. Solo que... Con rememoración del 1. Pero sigue siendo el Killing Floor 2.
por el motor, las físicas, los gráficos. Pero bueno, siempre tienes la opción de jugar al Killing Floor 1. A ver, eso está bien. Eso es lo que hace grande a la comunidad de PC, por ejemplo. Aunque hay excepciones. Pero tú en PC te pones a jugar a un juego online de que tiene secuelas. Pero, es decir, tú te pones a jugar al Killing Floor 1 y hay comunidad que juega al Killing Floor 1 y crea sus propios servidores. Entonces ese juego es muy difícil que muera, porque hay gente que lo juega. Ahora bien, tú te pones a jugar en consola. Joder, he caminado hacia el hacha, macho. Tú te pones a jugar en consola y es muy probable que los juegos antiguos no los puedas jugar, porque o bien matan los servidores, o bien... Hostia, que viene uno con dinamita además. Que le escucho, le escucho. Sí, hombre, sí, hombre. Aléjate, cabrón. Que no, que no. Que no. Dejadme en paz. Para abajo. Que no subáis, coño, que no subáis. Qué pesados son, macho. Juan Anbou te ha seguido. Muchas gracias, Juan Anbou. Espero que te guste el contenido que vamos a ir haciendo. Ya lo comentaba antes al principio del streaming, pero no sé si lo habrá escuchado alguien. Que somos varios los que hacemos streaming y vamos cambiando el contenido. Yo, por ejemplo, alterno los juegos multijugador con los juegos un jugador. Luego Naufri, mi compañero Naufri, hace a veces partidas al NBA o a algún juego de Xbox One. Y luego alguna vez Raku creo que también va a hacer streaming, pero no lo sé. De quizá juegos más competitivos, que a él siempre le gusta el competitivo, aunque ahora dice que no. Pero siempre se le han dado bien los juegos competitivos. Pa' abajo. Así que nada, pues bueno, no, tampoco nos vamos a tomar esto muy en serio, así que no esperéis profesionalidad de puta madre aquí, ¿eh? Nosotros tenemos un blog de videojuegos y somos jugadores de andar por casa. Nos matan bastante y no somos profesionales. Y ya te digo, hacemos streaming como hobby de vez en cuando. O sea, no vamos a estar... Bueno, yo porque últimamente estoy muy viciado, pero tampoco voy a estar las 24 horas haciendo streaming todos los días. Lo que pasa es que ya que estoy viciado a este juego y tal, no me cuesta nada jugar en streaming que jugar en solitario. Entonces, pues para quien quiera verlo, pues lo hago en streaming. Que bueno, a ver, yo cojo experiencia personal. Yo digamos que analizo las cosas bajo mi experiencia personal. Y yo, por ejemplo, cuando estoy comiendo, cuando estoy dibujando o haciendo cosas... ¡Qué cabrón! Pues me gusta ver streamings de fondo y... Entonces, doy por hecho que a la gente también le gusta eso. Entonces, pues hago streaming para quien quiera verlo y le guste. Y algo que tenéis que ir aprendiendo de mí es que divago mucho. Me cago en la madre que lo trajo. Hablo mucho, divago mucho, me voy por las ramas y... O sea que no os sorprendáis si me veis... Pues eso. Divagar. Vale, creo que venía un tío de la motosierra. A ver cómo cojones hago para matarle al cabrón este de la motosierra. Yo creo que con escopeta nos lo ventilamos fácil. Bueno, escopeta, de hecho escopeta y granada de fuego. Mírale. Es que esto me lo sé de memoria ya. Lo que no me sé de memoria es por dónde venía.
Te ponen el vídeo de que viene, pero no te dice por dónde viene. Ah, mírale. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, amigo? Si estás solo. Hostia, pues no estás solo, ¿eh? He escuchado a alguien. Hostias, tú, que es invulnerable. ¿Mientras se levanta es invulnerable o qué? ¡Coño, el pueblo entero está aquí! ¡Hostias, qué cerca estás! Estás más cerca de lo que me gustaría. Bueno, con la escopeta la verdad es que no tengo miedo a este tío. Al principio del juego sí que impone. Aunque no tanto, ¿eh? Porque la escopeta al principio del juego está muy cheta. Eso yo igual lo hubiera pensado mejor. Porque al principio del juego está muy bien el hecho de que si vas a por la escopeta te mete en presión metiéndote el de la motosierra y te crea una tensión en el cuerpo de supervivencia que cuando lo jugué por primera vez me pareció cojonuda. Sin embargo, la escopeta está tan rota que de un disparo le tumbas en el suelo. Entonces puedes escapar. Yo lo que hubiera hecho es que necesitases varios disparos para tirarla al suelo. O que no cayera al suelo directamente. Que fuera un poco más fuerte que los demás enemigos y no cayera al suelo. Entonces eso quieras que no, pues... Espera, ¿qué había que hacer? Ah, sí. Pues eso hubiera hecho que el principio del juego fuera mucho más tenso que de lo que es. Ya te digo, le tiras al suelo, esperas a que se levante, le vuelves a tirar al suelo, esperas a que se levante. Y no mola tanto. Y bueno, al final del juego te lanzan tiros de la motosierra como si fueran de juguete. Coño, ¿qué había que hacer ahora? Coño. Pero claro, tienes armas tan potentes que no lo... Tienes armas tan potentes que no lo notas. O sea, te da igual, realmente. Que eso es algo que me gustaba mucho el Dead Space. Que no es que realmente tuvieras armas muy potentes, sino que tenías que usarlas de manera estratégica para cortarle los miembros a los enemigos. Y... ¡Uy! Este combate me acuerdo. Había una manera... ¡Ay, ay, ay! Espera que me acuerde. Vale, aquí voy a enfrentarme a dos gigantes, ¿vale? Recuerdo que había una manera de cargarte al menos a uno de los gigantes. A ver si me acuerdo cómo era. No, así no era. Tenían que estar encima. Te puedes cargar a uno de los gigantes. Que evidentemente lo voy a hacer. Se ha jodido. Estoy muy jodido de vida, ¿eh? Así que es muy posible que me maten. Ya os aviso. A ver si se cierra esto ya. ¡Uy, uy, uy! Ahora. ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Ahí caes, cabrón, ahí caes. Y no he muerto yo de milagro. Vamos a gastar el spray. Y este va a ser el único spray que vamos a gastar. Porque es el único que tengo, básicamente. A ver, ¿en qué consistía esto? ¿Qué consistía esto? Este combate va a ser un poco aburrido, ¿eh? Ya os aviso. Porque va a ser todo el rato esto. No. Gigante malo. Y bueno,
Para los que no lo sepáis, lo digo ya. Si... bueno, tenemos... nosotros estamos en Twitter, tenemos... ay, no se puede volver a utilizar. Qué cabrón. Estamos en Twitch, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Tenemos un blog de videojuegos en el que de vez en cuando escribimos análisis o artículos o tal. O cosas de humor. Bueno, generalmente lo llevamos con humor, pero... alguna vez se nos cuela algún artículo un poco más serio. Que no tiene mucho sentido. Y bueno, en las redes sociales nos podéis indicar a qué os apetece que juguemos en Twitch. Si tenéis alguna petición para algún juego o algo, pues lo jugamos encantados. Si lo tenemos, claro. A mí no me importa, por ejemplo, ahora mismo jugar al Civilization 6 o jugar al Cities Skylines. Ambos juegos me gustan y son juegos más relajados. A eso me refiero. De hecho, es muy posible que haga un streaming del Civilization 6 o del Cities Skylines dentro de poco. Porque son juegos que me gustan mucho. ¡Uy! Joder, he apretado todos los botones del mando a la vez. Así que no me lo ha contado, evidentemente. Carga, 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 carga. Joder. Vaya combo, chaval. Vaya combo. Vaya combo. Este combate es muy coñazo, ¿eh? Ya os lo digo yo. Es muy coñazo. Es muy coñazo. Voy a ver si con la Magnum... es que no quiero... que tengo un spray, tengo un spray. Bien. Bueno, he dicho antes que solo iba a usar un spray. Bueno, pues he usado dos. Mira por dónde. Joder. Es que este tío no cae. No cae. Mira que le estoy metiendo unos cebollazos. No, sí, hombre. ¡Uy! Otra vez, he apretado todos los botones. Coño, es que tienes que tener un tipo de reacción ahí. Tan... a ver si me da tiempo. Y hago el combo. Aquí, al haber mezclado distintos tipos de ataques, pues le he hecho más daño y le he matado. Si lo hubiera disparado otra vez, se hubiera cambiado, acabado la animación del pulpito ese que tiene. Y probablemente, al haber mezclado las dos animaciones, bueno, truquitos que yo he usado en mis partidas de GameCube. Digamos que cuando te subes a su espalda a cuchillarle, tienes un tiempo de ataque, ¿no? Bueno, vamos bastante mal de munición, ¿eh? No os voy a engañar. The Fire Red te ha seguido, pues The Fire Red, muchas gracias por seguirnos. Te digo lo mismo que digo a todo el mundo. Espero que te guste el contenido que vamos a ir haciendo. Y nada, si tienes alguna propuesta para que juguemos en Twitch o tal, déjala en Twitter, que tenemos Twitter, o déjala en el canal de Twitch. Es que yo la verdad es que Twitch no sé muy bien cómo funciona todavía, ¿eh? No sé si tiene una manera de dejar mensajes o tal, no tengo ni puta idea. Pero te puedes comunicar con nosotros a través de Twitch, de Twitter, de Steam, de YouTube. ¡Hostias! ¡Que me coge! ¡Que me coge este cabrón! Espera. Estos están pidiendo pimientita rica. Estos están pidiendo pimienta. Son muy pesados estos bichos, ¿eh? Estos enemigos del juego son muy pesados. Y desgraciadamente en esta zona hay muchos. Son muy pesados. Muy pesados, ¿qué le vamos a hacer? Les han educado así.
Y bueno, para los que habéis entrado en el directo hace poco, estoy jugando al Resident Evil 4 en Steam con el pack de texturas en HD que están haciendo un par de personas. Tienen un proyecto. Y la verdad es que el juego luce de puta madre con ese pack de texturas en HD. Así que lo promociono siempre que puedo. Si queréis jugar al Resident Evil 4 en Steam, instalaros las texturas porque es una maravilla. No solo han mejorado las texturas del entorno, sino que han cambiado las texturas de los modelados, de los objetos. Y es una pasada, la verdad. Parece mentira que unos fans hayan hecho lo que Capcom no ha podido hacer cuando ha sacado la versión en HD. Pero bueno, pasa lo mismo de siempre. Los fans hacen cosas con más mimo que muchos desarrolladores de videojuegos. Pero bueno, supongo que también por tema de ingresos. O sea, de presupuesto. ¿No? No sé, digo yo. O eso quiero pensar. Porque luego tienes proyectos como el que hizo el señor Inafune con Mighty Number One. Que siempre que puedo saco el tema, pero es que es un tema que me quemó mucho. Que sacaron una cantidad de ingente de dinero en el Kickstarter. Y luego hicieron un juego que es una puta vergüenza. Pero bueno. Y luego, sin embargo, tienes otros desarrolladores indie en Steam. ¡Hostias! Uy, estos me acaban, ¿eh? Estos me acaban, vamos a curarnos. Luego tienes desarrolladores indies en Steam que te han sacado un juego tipo Mega Man con estilo Metroidvania que se llama 20XX, que es cojonudo. Y creo que cuesta menos de 20 euros, creo que costará 10 euros, 12 euros o algo así. Bueno, no sé, la verdad. No quiero dar un precio tampoco porque no sé. Es un juego cojonudo. O coño, o Fran, creo que se llama Fran. El desarrollador de Unepic. Y Ghost, el juego de Ghost también es la polla. Bueno, y el Unepic también. Manda huevos. Luego te llega el señor Inafune con sus santos cojones. Se saque. ¿Cuánto fueron? ¿2 millones de dólares se sacó en el Kickstarter? ¿O 2 billones? ¿Cuánto se sacó? Yo qué sé. O sea, una burrada. Se sacó una burrada de dinero. Te hace un juego que no tiene ni identidad propia. Está más muerto que. Mira cómo vuelan, mira cómo vuelan. Mira cómo vuelan. Cómo vuelan. A ver, espera. Ahora leo el chat. Que es que estos no esperan. Esta gente es muy irrespetuosa. No me dejan mirar el chat, macho. Les he dicho que me dejen tiempo muerto, pero me echan veneno a la cara y no. Que te quedes al suelo, coño. Al suelo. Vale, ya está. A ver, voy a leer el chat. Ue, os puedo retar a Puyo Puyo. Pues oye, a ver. Yo jugaría a Puyo Puyo encantado, pero me reventarías. Ya te lo digo. O sea que no sería un reto. Porque a mí los juegos de puzzles me encantan. Y he jugado a Puyo Puyo, he jugado a sus versiones, he jugado a Dr. Robotnik Min Beans Machine. He jugado a. En fin, he jugado un montón de juegos de puzzles, pero se me dan muy mal. O sea, ya te lo digo. Se me dan muy mal. Ahora, si quieres jugar, yo encantado. Pero no esperes un reto porque me vas a petar. Soy muy malo en los juegos de puzzles. Me gusta jugarlos. Pero se me dan muy mal. En los multijugador, la gente me peta. Porque tiene la gente en los juegos multijugador de puzzles tiene una manera de gestionar los combos, que es que esa me impresiona. O sea, cómo plantea la disposición de las
de las fichas y tal, para que cuando haga una cadena de combos te limpie el tablero. O sea, es acojonante. Yo siento mucha admiración por ese tipo de jugadores. Yo no puedo. Me cuesta muchísimo hacer eso. Yo como mucho te hago un combo de dos y de gracias. Bueno, eso. Hostia, que no está muerto. Que no está muerto, me ha engañado. Me ha engañado. Ha hecho la animación de morir, pero no estaba muerto. Y... así que... se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Ah, bueno, sí, que hay veces que juego a juegos de puzzle. Me pongo a presionar botones. O sea, me pongo a hacer cadenas random y a veces me sale un combo. Pero vamos. Que... que no me sale de forma... manual, por así decirlo. No... me gustaría, pero se me da muy mal. Vale, ya decía yo que se veía extremadamente bien. Y se ve claramente que son pesetas. Sí, 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 ya te digo, el proyecto este es una puta pasada y es gratuito. Llevan trabajando en él un par de años ya, ¿eh? O sea, llevan bastante... se lo han currado muchísimo. Hay mucho esfuerzo aquí detrás, ¿eh? Y no... es gratuito. Lo único que si te gusta su proyecto y les quieres donar, puedes hacerlo. Pero... es gratuito, no te van a cobrar por bajarte su pack de texturas. Y el trabajo de investigación que tienen detrás es maravilloso. Porque se han ido a las localizaciones donde saben que los de Capcom cogieron las texturas para el juego. Por ejemplo, para el castillo, una puerta que hay en el castillo que tiene así unos grabados muy bonitos. Pues se han ido, por ejemplo, a un sitio de... ¿dónde era? Creo que era en Segovia o en Montoledo o algo de eso. No sé. Y cogieron la textura de ahí. Entonces los chicos estos han ido allí, han hecho fotos en calidad máxima y han restaurado las texturas. Vamos, que hay mucho curro detrás de este... mucho, mucho curro. Lo que pasa es que todavía no está terminado. Han hecho... de momento llevan hecho el 100% de la aldea, o sea, del pueblo, y el 98% del castillo. Y ahora mismo están currándose la isla y la expansión de la misión secundaria de Ada y el modo mercenarios. Joder. Esa muerte no está muy currada, la verdad. Para la cantidad de muertes variadas que tiene este juego, y justo esta, que podría ser bastante visceral, no se la han currado mucho. Ah, coño, claro, es que está esto. Ya decía yo, si no, no se puede. No da tiempo. Claro. Eso no lo había visto yo. Claro, ahora sí. No me acordaba yo de eso. Pero vamos, vuelvo a decir lo de antes. O sea, tú... Estas trampas, ¿qué sentido tienen? Es decir, vuelvo a decir lo de antes. ¿Tú quieres ir al baño? Y si tienes que pasar por aquí para ir al baño y tienes que estar esperando a que estas cosas no te aplasten, yo en este castillo estaría en pañales, tío. Estaría con pañales por no ir al baño. O sea, tienes que pasar esas pruebas todo el puto rato para moverte por el castillo. Bueno, ahora se va a venir una zona un poco cogida por los pelos, ¿eh? En cuanto a diseño. Recicla un poco las texturas y tal del pueblo. Pero bueno. O sea, es como un pueblo en miniatura. Es un poco cutre en ese aspecto. No sé por qué recurrieron a esto, a meter esto así. Supongo que para variar el escenario, ¿no? Pero... y reciclar también un poco los enemigos de los primeros actos. Pero bueno. A mi parecer, las mejores áreas de este juego son las primeras del pueblo y las primeras del castillo. Luego ya empieza a desvariar mucho el juego y te mete cosas muy raras. Muy raras, muy raras. Muy raras.
Y el Bloodstain, yo creo que va abocado a lo mismo, dice The Fire Red. Bloodstain. ¿A qué te refieres con Bloodstain? No sé, me he perdido. Es que está hablando de tantas cosas que al final no me acuerdo de lo que estamos hablando. Bueno, espera, espera, que creo que puedo tricar el rifle. O sea, tricar, trucar. Eso es, eso es. Eso es. La velocidad de recarga, ¿para qué? Y, tampoco. A ver si puedo comprar el spray. No, no me deja. Cuando hablabas del Mighty número. ¡Ah! Vale. El Bloodstain, ¿te refieres al juego este que está todavía en desarrollo en un Kickstarter? Que es del creador de Castlevania Symphony of the Night. ¿Es ese juego al que te refieres? Ah, vale. Sí, pues ese juego tiene pintaza también, pero lleva ya. Lleva mucho recaudado, pero lleva muchos años ya el tío con ese proyecto. Y yo por una parte tengo muchas. O sea, tengo esperanzas de que ese proyecto sea la hostia. Porque a mí el Symphony of the Night me encantó. Pero después de lo de Mighty número 9, no quiero tener las esperanzas muy altas porque me puede decepcionar bastante. Así que nada, a ver cuándo lo sacan. La verdad es que tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. A mí los Metroidvania me gustan mucho, la verdad. Encima es que el Symphony of the Night, con los gráficos aquellos de sprites que tenía, era muy bonito. Y la música, madre mía, qué música. Qué juegazo. Qué juegazo. Sí que es cierto que se alejaba mucho de lo que eran los Castlevania. Pero a mí no me importó lo más mínimo, macho. Qué juegazo. Pues a ver cuándo sale. Pero no sé. Ya te digo, hay que tener mucho cuidado con los Kickstarter. Porque te prometen el oro y el moro. Y luego es tú el Inafune este, que prometió la resurrección de la esencia de Mega Man. Y es que lo que ha hecho ni siquiera es un Mega Man, es que no se puede considerar Mega Man. Es que lo único que tiene de esencia de Mega Man es que matas a los jefes y absorbes su poder. Es que es lo único que tiene de Mega Man. Porque luego lo que es el diseño de los personajes, el diseño de los niveles, el diseño de los poderes, o sea, todo eso. Todo eso carece completamente de ello. No tiene esencia alguna el juego. Los gráficos. Los gráficos son horribles. Jodas. Te pones a jugar al Mega Man 10, que lo sacaron no hace tanto. Con los gráficos de la NES como homenaje. Y es un juegazo. Y te pones a jugar al Mighty número 9 y dices, pero. Pero, ¿qué pretendían con esto? Es decir, que. No sé. O tampoco quiero ponerlo a parir porque seguro que hay gente que le gusta el Mighty número 9 y va a decir, oye, tú cabrón, ¿qué haces diciendo estas cosas de? Yo respeto que haya gente que le guste el juego, pero a ver, eso no quita que el juego no sea buen juego. A mí me gusta, por ejemplo. ¿Qué decirte? ¿Qué ejemplo te puedo poner? Joder, no se me ocurre a mí ahora qué ejemplo poner. ¿Será posible? ¿Me quedo en blanco? Bueno, yo creo que aquí. Seguramente había cosas más que coger, pero ahora mismo no caigo. Juraría que había un mueble por aquí que lo abrías y cogías algo. Pero no. Pues nada, pues vamos a cambiar de zona. Espérate, porque puede que en los árboles haya también algo. Un nido o algo con. Da igual. Si total voy sobrado de momento de dinero y eso, voy bien.
Exacto, dice The Fire Red. Ese mismo, que se supone que lo desarrollaba Inti Creates y ahora han cedido el desarrollo a otra empresa tercera que ni supo. ¿Ves? Eso ya da muy mala espina. Cuando pasan esas cosas... Cuando el río suena, échate a temblar. Que no es lo que se dice en el dicho, pero yo creo que también lo explica bastante bien. Es una pena, la verdad, es una pena. No sabría yo decirte qué me da más pena. Si que no saquen un juego, o que te anuncien un juego, luego lo saquen y sea mierda. No sé qué me da más pena, porque... Porque claro, que no te saquen un juego, siempre está la esperanza de que lo vayan a sacar, ¿no? Y eso, pues, alimenta un poco a los jugadores. Pero que te saquen un juego y que sea mierda, mata completamente la saga. Y anula muchas veces las intenciones de futuras secuelas. Simplemente porque ese juego no ha vendido bien. Que supongo que es lo que le pasó a Duke Nukem Forever. Tantos años de desarrollo y tal, para luego que el juego... Que a ver, no es que fuera mal juego. Simplemente... Pues era un popurrí de... Hostia, escucha un tío de la motosierra. Era un cachondeo de mezclas... Joder, lo diré. De mecánicas de juego y tal. Entonces, no es que fuera mal juego, simplemente que para, a lo mejor para hoy en día, que te salga un juego así de confuso y de caótico, pues bueno. Pero coño, para los que les gusta la saga Duke Nukem, pues ese juego es milagroso. Porque de no tener ningún Duke Nukem a tener un Duke Nukem que es jugable y que coño, que no está mal, y encima tienes el humor de los Duke Nukem, pues oye. Pues bienvenido. Pero claro, el señor Randy Pitchforest de los cojones, que está al cargo de 2K, creo que es, ¿no? De Gearbox, perdón. Creo que es el encargado jefe de Gearbox. Pues si no le parece bien sacar un Duke Nukem porque no venden bien, pues no saca un Duke Nukem. Y como tiene la licencia, pues a joderse. Ahora, si hubiesen sacado el Duke Nukem Forever y lo hubieran petado, cosa muy poco probable, porque coño, era un juego con muchos años de desarrollo detrás. O sea, era muy difícil que ese juego lo petara. Pero aún así, yo creo que no lo hizo tan mal en ventas, entre lo que cabe. Para ser el juego que era. Oye, por aquí no había dinero para coger. Si lo he visto yo. Habrá desaparecido. ¿Qué vas a hacerme picadillo tú a mí, cabrón? Si te voy a matar yo desde aquí. ¿Ya espabilado? A ver, asómate. Asómate un momento. Asómate un momento. ¡Uy, va! Esto es un poco cutre también. A ver, te ponen un tío de la motosierra ahí adelante, ¿no? Ahí arriba. Que se supone que te impone respeto, ¿no? O sea, el de la motosierra se te acerca y te mata. Pero mira dónde te lo ponen. ¿Tú crees que esto es un combate... emocionante? No jodas. Que a ver, que entiendo la idea. La idea es, te ponen una escalera ahí, entonces tú no te confías, subes y el de la motosierra te recibe con una taza de café. Pero coño, no actives al tío de la motosierra hasta el que el jugador no sube. ¿Entiendes? Porque es que si no, pues haces esto y ya está. Y te pasas la emoción por el culo, el ojal. Pero bueno. Ay, 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 ay. También es que es muy fácil. A ver. Hostias, ¿ves? Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Esto yo no te voy a decir que no. Yo a esto no te voy a decir que no. Ahora, me lo podrías haber activado. Si yo abro la puerta y me dejas hacer esto, pues... ¿entiendes? Pero, coño, si abro la puerta y te lanzas sobre mí, pues digo, coño, y me echo para atrás.
Pero si me dices, si me dejas ganarte terreno y hacerte estas cosas, pues coño, es que te pierdo el respeto. ¡Hostias! Vale, esto, uy, esto ya, mira, esto ya me preocupa un poco más. Esto ya, ¿ves? Esto ya me ha puesto la tensión en el cuerpo un poquito. Pero vamos, que muy mal se tiene que dar para que... Que bueno, a ver, yo divago y esto un poco por humor, ¿no? Porque siempre es divertido... Ah, espera, que había serpientes, mucho cuidado. Siempre es divertido buscarle las cosquillas al gato, ¿no? Pero yo entiendo que es mucho más fácil criticar un producto cuando ya está a la venta y lo puedes jugar, que cuando está en desarrollo. Cuando está en desarrollo es muy difícil muchas veces ver los fallos, o incluso ver los fallos pero tener el presupuesto para arreglarlos. Entonces, bueno, a mí me gusta sacarle las cosquillas al gato, pero también me gusta ser un poco justo, ¿no? Y dale al César lo que es del César. El juego, el Resident Evil 4 es un juegazo, eso sí, eso no se lo quita a nadie. Es un juegazo, pero evidentemente tiene sus fallos. Lo que pasa es que los fallos que tiene, pues tampoco le hacen de menos, ¿no? Es un poco lo que quiero decir. Por muchos fallos que tenga, porque como todo, no es un producto lejos de ser perfecto, pero es un buen juego, que es de lo que se trata. Así que se le perdona. Y estos espabilados salen ahora, cuando yo ya estoy aquí y puedo hacer esto y me piro. Joder, pero... No, sí, manda al final. Estos son... Motivación no les falta, ¿eh? Eso está claro. No sé muy bien qué les pagará a esta gente. ¿El Salazar? ¿O el Salder? Creo que el jefe es Salder. Porque el Salazar, al fin y al cabo, está a órdenes de Salder. De Lord Salder, que es el que va con... con albornoz morado. Pues yo no sé qué les prometerá, macho. Pero... joder. Está claro lo que va a pasar, ¿no? Ya podrían haber ocultado los cuchillos estos, los pinchos, con un sistema que parezca un techo normal. Y cuando activas lo que se activa aquí, esto, pues que salieran los pinchos y te impacta un poco más, ¿no? Lo que mola de esto es que te ponen bichos aquí también aparte para generarte tensión. Y la verdad es que... un poco de tensión sí que meten, sí. No te lo voy a negar. Bueno, yo creo que en la próxima máquina de escribir voy a dejarlo. Me hubiera gustado llegar a Salazar. Pero coño, es que llevo ya muchas horas de directo. Esto es un cachondeo ya. Yo no sé hasta qué punto la gente le interesa ver un directo de... Ya te digo, a mí me gusta ver directos. Me los pongo muchas veces haciendo... O mientras dibujo, mientras como, mientras lo que sea. Estoy haciendo trabajos en el ordenador, me pongo un podcast de fondo o un directo de algo. Con lo de Windows 10, uso Windows 10 y puedes, si arrastras una ventana a un margen de la pantalla, puedes colocar varias ventanas a la vez, ¿no? Entonces me lo coloco ahí y de puta madre. Pero claro, para un ratito está bien, pero igual 6 horas de directo, pues acabas saturado, ¿no? Bueno, no lo sé, es que eso, cada persona es un mundo, cada a gusto los colores. Por eso, todo el feedback que nos podáis dar, todas las opiniones que tengáis al respecto y tal, y los juegos que queráis que juguemos y tal, indicádnoslo en Twitter,
que nosotros lo tomaremos en cuenta. Para todo, para todo. Ya sea los horarios de los directos, qué tipo de juegos preferís. Pues esas cosas. Si os gusta más la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Pues esas cosas. Burger King o McDonald's. Pues, Uy, que te caes. Hostia, y me ha dado. Qué cabrón. Me ha hecho ahí la raya. Me la ha peinado al lado contrario como me gustaba a mí. No cargues, no cargues. No cargues, que esto te lo comes. A ver si los podemos tirar. A ver si los podemos tirar. No podemos tirarlos, me cago en la leche. Bueno, no pasa nada. Porque tengo esto. Tengo esto. Pimientita. Pimientita buena. Pimientita buena. Basta, hijo de puta, dice. No te jode, pero si habéis empezado vosotros. Si yo estaba aquí en mi viaje de mi vida. Por el metro de... La línea 1 de metro. De Madrid. Uy, que te caes. No, pues ese nos ha caído, ¿eh? Pero le va a pesar. Le va a pesar. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, ahí he quedado muy mal, ¿eh? Ahí he quedado muy mal. Ahí he quedado muy mal. Que la verdad es que no sé dónde coño ha rebotado la granada porque... En el pecho lobo, en el... ¡Pecho lobo! Joder, qué pesados. Es que son muy pesados. Esta gente es muy pesada. De verdad. Y es, hostia, estoy sin munición, ¿eh? Poca broma. Como me metan otro de la motosierra aquí, se me va a poner el cuerpo malo. Ahora creo que tenía que saltar aquí. Voy a perder la munición esa, pero bueno. Ni tan mal. Vaya. Me he puesto a porrear el botón que no era. No me jodas, no me jodas. No me jodas. Ah, mira, esta planta no la había cogido. Pues mira, me viene bien y todo. Haberla cagado. Yo pensaba que me hubiera hecho repetir la cinemática esa. El Quick Time Event. Estaba porreando el botón A en vez del botón X. Lástima de... Es la costumbre. Como los juegos suelen pedirte que aporres el botón A en vez del botón X. Joder, no muevas tanto el vagonetil este. Bueno, yo creo que este directo ha quedado redondo, ¿eh? De todas maneras. Hemos progresado en el juego, no se ha craseado. Que en el directo de ayer se craseó unas 5 veces. Hemos hablado de temas de videojuegos, hemos hablado de proyectos. Nos han seguido 3 o 4 personas. Que vuelvo a decir, muchas gracias por apoyarnos. Y vuelvo a repetirme, este proyecto, o sea, este proyecto de Twitch es tanto vuestro como nuestro. Es decir, todo lo que vosotros queráis ver en el proyecto, o sea, en los streamings, hacednoslo saber porque nos interesa hacer contenido que os guste. Porque es de lo que se trata, ¿no? Al fin y al cabo. Si no, ¿dónde está la gracia? Es decir,
Otra vez el mismo tío. El mismo tío con el mismo puto hacha. ¡Hostias! Eso... no me hace mucha gracia aquí tan cerca. Agárrenlo, dice. Te voy a agarrar ya a ti. Te voy a dar... uy, me llegas a dar con el hacha ese. Y me haces cambiar de vagón. Espera, voy a coger esa munición. Que me interesa bastante. Y el dinero también del tío de la motosierra. Ya que me dan la calma de hacerlo, voy a aprovecharme. Que luego me quedo sin munición y oye... y de paso me voy a curar. Me voy a curar con esto. Bueno, no. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Para lo que pueda pasar. Y voy a ir cargadito con esto ya. Nunca se sabe. Así que nada. En cuanto me pase esta zona, en la próxima máquina de escribir, cierro el directo y... y lo dejo preparado ya para el siguiente directo, a ver si nos podemos finiquitar el juego en modo normal. Y luego, pues oye, si os gusta el Resident Evil 4... pues puedo jugar el modo mercenarios o la misión de Ada. A mí me gustaría más jugar la misión de Ada. Porque el modo mercenarios... no sé. Espérate. Oh, mira. Eso me ha venido bien. El modo mercenarios me pone mucha tensión en el cuerpo. La verdad. Me pone mucha tensión en el cuerpo, así que prefiero mucho más jugar a la misión de Ada. Que es más como el juego, como el propio juego. Joder, que no muere. Cambiemos de vagón. Uf, por no gastar munición. Bueno, no quiero gastar munición de escopeta, así que vamos a ver si los puedo matar con pistola. Bueno, aunque ya están jodidos, porque estoy en la parte rápida del trayecto y no pueden cambiar de vagón. Así que les queda morir con el vagón. A ver si en el vídeo se les ve caer. Qué lástima, no se les ha visto caer. Dale like, dale like, dale like, dale like, dale like. Uf, ahora sí. A ver, queda poco. Vale, lo peor de esta zona ya ha pasado. Ahora creo que deberían de darme un mercader por aquí. Bueno, de hecho sí. Puedo retroceder un poco y hay un mercader y una máquina de guardar. Así que voy a guardar. Voy a coger esto de aquí, que me lo había dejado. Y lo dejo para... espera, un momento. ¿Dónde coño estaba el mercader? Estaba mucho más atrás, ¿verdad? Mucho más atrás, sí. Y voy aprovechando antes de terminar y vuelvo a agradecer a la gente que se ha suscrito. Y espero que os esté gustando el contenido. Si os perdís algún directo o tal, lo intentamos anunciar en Twitter. Tampoco sé, yo al menos no sé muy bien cómo va Twitch todavía. Soy un poco noob.
Así que no sé si habrá alguna manera más eficiente de anunciar los directos y tal, pero bueno, yo uso Twitter. De tal manera, si os perdéis algún directo, que sepáis que los subo luego a YouTube, para que los podáis ver en diferido. Porque Twitch no lo guarda para siempre. Lo guarda durante unos días y luego lo borra. Entonces yo lo subo a YouTube y así la gente lo puede ver. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Y en el siguiente directo le petamos el cacas a Salazar con el lanzacohetes, que lo tengo reservado para él. Solo para él. Exclusivamente. Lleva su nombre. Así que un saludito y nos vemos en el próximo directo. Venga, chao.